Good morning, everyone. I would first like to greet the parties. This is a case. It's not a one of our thematic hearing, and it concerns, I'm sorry, I have the wrong note in front of me. It concerns case 12.979, Tajiri and Tarominani Indigenous Peoples in Voluntary Isolation of Ecuador. We would like to greet and welcome the representatives of the state of Ecuador. We are very appreciative of your presence. We have a problem. Ah, okay. And also the petitioners who indeed requested this hearing on a particular case, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Pablo Piedra Vivar, Ramiro Avila Santa María, Raúl Moscoso, and Fernando Ponce Villasís. I am Rosemary Antoine, President of the Commission. To my left, I have Commissioner Tracy Robinson, and I also have Commissioner Rosa Maria Ortiz, and with me, we are also privileged to have with us the Assistant Executive Secretary, Elizabeth Abimeshan. So this is a little different to our thematic hearings, so we will be calling the witnesses one by one. We have two witnesses from proposed by the petitioners, and they will speak for 10 minutes. The state will have 10 minutes to question and each witness, and then we have a witness proposed by the state, and they will have also 10 minutes to present and 10 minutes for petitioners to question, after which we will have some interventions. Petitioners will have 20 minutes for that, and the state equally 20 minutes. And if after all of that the commission still has further questions, we will take the opportunity to ask those questions. So we will begin with the first witness, Alicia Kawila, proposed by the petitioners. Good morning and welcome. Are we going to have translation or direct? No? Could you, translation? Is someone going to be translating or would she be? La testigo va a declarar en castellano. Okay. What do you need the, for English? Yes. I apologize that I speak in English. Could you please state your name? Okay. Usted puede hablar en español sin ningún problema. Su nombre. Could you please state your name? Welcome. Your name, please. I don't know if she's getting the translation. Could someone please test to see whether the translation is working? It's on 8, I think. Waponi banen ke botemo in Alicia. Boto wa we mo mo pa ella. Toma mini min nan iware bopa boto gimini ba ter ke ponda bopa. Nan iware bopa. Buenos días, mi nombre es Alicia Kawila. Yo soy Waorani, me llamo en mi nombre es ella. Buenos días de la de comisión. Y yo soy actualmente vicepresidenta de la NAWI, Nacionalidad Guaraní del Ecuador, en la Amazonía de Ecuatoriana. Thank you. Could you please, for the record, state your nationality, please? Where, from which country you have come? Yo soy ecuatoriana y yo soy mi pueblo, soy guaraní.
And could you please tell us where you live? Thank you. Yo soy vivo en mi comunidad Ñoneno, cerca de los pueblos aislados. Vivo en mi comunidad Ñoneno, en la Amazonía. Thank you so much. I will now hand over to the petitioners who will ask you some questions. Buenos días. Buenos días, Alicia. Por favor, cuéntele a la comisión desde hace cuánto tiempo la nacionalidad guaraní está en contacto con la sociedad mayor del Ecuador. Buenos días, mi nombre es Alicia Cahuilla. Otra vez digo, soy guaraní, mi nombre es Meilla. Yo vivo en la comunidad de Ñoneno y del contacto llevamos hace 40 años. Nosotros, el guaraní, nosotros hemos vivido antes muy grande, teníamos nuestros territorios y actualmente nosotros el contacto que hicimos hemos llevado desde que yo nací, recién barriga de mi mamá me llevaron y estoy llevando 38 años en contacto del mundo de afuera. Entonces antes vivían los guaranis, gozaban por nuestros territorios porque teníamos un territorio grande y ahora nosotros tenemos un territorio pequeño para nosotros y por eso nosotros también preocupamos a los hermanos Tarmenani que queda un territorio pequeño para nosotros, para ellos también, porque generación van aumentando, la generación Tarmenani y los Guaranis también. Es un territorio que nos queda pequeño para nosotros. Alicia, ¿quiénes son los Tagaeri y Tarmenani? Es un pueblo Tarmenani que vive, los pueblos Tarmenani. Son varios grupos que viven, son Taromenani, Ibene, Viatare, son cuatro grupos que viven los pueblos no contactados, viven en la selva de Yasuní. ¿Cuáles son las principales amenazas que usted mira para el territorio de los pueblos en aislamiento? Para ello nosotros estamos, como estamos viviendo en esta selva, compartimos con los hermanos Taromenani. Estamos viendo las amenazas, han venido las carreteras grandes, los pozos petroleros y las maquinarias grandes, ruidos para ellos, porque es única selva que ellos recolectan, hacen su cacería libremente como ellos quieren hacer, pero hay ruido de maquinaria de los campos petroleros o máquinas grandes que hacen ruido, y por eso ellos están reclamando que debe estar sin ruido de esta selva. ¿Cómo afecta la actividad petrolera al territorio de los pueblos en aislamiento? A ellos les afecta, los ríos les afecta. Cuando hay derrame, como ellos viven en río, la selva para abajo, el río vertiente baja abajo. Entonces, la contaminación está afectando por el agua. Porque también las carreteras que antes libremente caminaban, hay una carretera tremenda. Entonces, ¿cómo van a caminar? Eso les afecta a ellos. ¿Qué hace el Estado para solucionar estas amenazas que existen sobre el territorio de los pueblos en aislamientos? El Estado debe, como dicen, velar por estos, proteger por estos Tarmenani. Es único, pedimos nosotros, o como Guaraní, que debe tener su territorio, no más explotación a este territorio, no más maderera. Porque también la colonización está avanzando para esos territorios que tienen Tarmenani. ¿Podría contarle a la comisión los acontecimientos vinculados con la muerte de los señores Ompure y Buganey, sucedida en marzo del año 2013? La familia Guaraní es una pareja que murió en la comunidad de Yarentaro. Ellos vivían ellos no quisieron hacer contacto, ellos vivían por sí ahí en Yarentaro, en su comunidad, donde ellos vivieron. Pero ellos, cuando entraron una carretera grande, ahí Ompure se movió en su territorio para vivir con su familia, pero los Tarmenanis dijeron, basta, tienen que respetar esos territorios porque no pueden
más entrar a colonizar. Entonces, por eso, dos parejas que murieron Pure y Buguenay son Guarani. Ellos, a ellos les mataron los Tarmenanis. Por eso, si no hubieran sido las carreteras, hubiera sido el mundo Guarani. Gozaban, libertaban por esos territorios. Los hermanos únicos que nos quedan, los hermanos Tarmenani, es para que ellos vivan esa selva. Nosotros también estamos preocupados porque es la única selva que nos queda para ellos. Porque si manda como Estado a explotar, se van a acabar la vida de ellos y la vida de Guarani. ¿Piensa usted, Alicia, que se pudo haber prevenido la muerte de Ompuro y Bugamey si se tomaban algunas medidas? A estas familias que reconocí, estas familias que perdieron la familia Ompure y Buguenay, a la familia Guarani, como el Estado no reconoció hasta ahora, ni siquiera no ayudaron, los hijos de Ompure están solitos. ¿Y quién va a dar de comer carne, aves que los papás le daban? Hasta ahora no ha reconocido a la familia de Ompure. ¿Qué ha visto usted que ha hecho el Estado ecuatoriano en relación a la protección de los pueblos en aislamiento y de la nacionalidad guaraní? Nosotros, como el mundo recién somos contactados guaraní. No ha habido como el Estado decir socializar las leyes como del Estado al pueblo guaraní. No ha habido nunca. Hasta, no ha socializado al pueblo guaraní. Y también, como Tarmenani viven para protección de ellos, Ministerio de Justicia debe velar por ellos, porque si no, claro que hacen acuerdo, hacen que dicen que vamos a proteger. No están protegiendo como pueblo aislado, porque si van a ellos proteger, ya no manden más carreteras, ya no manden más pozos petroleros, porque ahora estamos preocupados que en el Pozo Armadillo, que es cerca de la casa de Tarmenani, quiere explotar en la casa de Tarmenani. No estamos de acuerdo, Guarani, que hagan así, porque es su casa. Si lo van a hacer nuevas carreteras, vamos a morir entre dos grupos y vamos a tener seguir muriendo. Nosotros no queremos esto, que haya protección tanto. Nosotros hemos respetado como Guarani al cerca que vivimos. Yo soy cerca que vivo en mi comunidad, cerca compartimos con nuestras comunidades, con Tarmenani y Guarani. Pero nosotros no tenemos problema como Guarani y Tarmenani. El Estado tiene la culpa de mandar más petroleros o más madereros a sacar esos territorios para los pueblos no contactados. Alicia, antes de que inicie la explotación del bloque Armadillo, ¿los Guarani fueron consultados? ¿Hubo consulta previa para el pueblo Guarani? No fueron consultados, porque yo vivo en mi comunidad Ñoneno. Es única la montaña que baja las quebradas del río. Nosotros tomamos este río y los hermanos pueblos aislados toman ese río. Y si van a está sacando ese petróleo de Armadillo, si están mandando contaminaciones, los pueblos aislados van a morir. Y los guaranis también vamos a morir, porque también si están matando toda esa selva, nosotros no vamos a vivir la vida que queremos nosotros como Guarani y para los hermanos Tarmenani. ¿Qué le pide a la Comisión Interamericana en relación a la protección de los pueblos en aislamiento? Queremos que a la Comisión que vea, que ayude para los pueblos aislados, porque es la única selva que queda para ellos y para los guaranis que estamos viviendo dentro de la selva. Porque si como comisión, a la comisión queremos pedir que ya no mande a estos territorios a explotar, porque antes, como guaraní, como vivíamos libremente, pescaban, hacían cacería, como nuestros abuelos, porque nuestra esta selva, todavía el espíritu que nos da el jaguar, con nuestra selva, compartimos con la espiritualidad que tenemos, nuestros abuelos, y los hermanos también comparten. No queremos que esta selva sagrada, que nos maten a los pueblos que estamos viviendo. ¿Podría explicarle a la comisión dónde queda el territorio Guarani y dónde queda el territorio los Tagaer y Tarmenani? El territorio Guarani está embarcado de tres provincias: Pastaza, Napo, Orellana. En la provincia de Orellana,
el pueblo desde una ciudad que se llama Coca Orellana, se hace todo este de Coca Orellana, se hace una vía para Vía Uca. Ahí es usted, Vía Pindo, Vía de Repsol. Hay tres caminos que son carretera. Este territorio antes era desde el río Coca y hasta el río Curaray. Esto era territorio de Tarumenani. Mis abuelos, ellos respetaban porque era Tarumenani, nacieron y viven todavía. Y nosotros también estamos preocupados porque queda única selva para ellos. Queremos que este territorio, queremos que respeten también, que no manden más petroleros para esos territorios que nos queda para esta selva de Yasuní. La zona intangible que ha declarado el Estado ecuatoriano para proteger a los pueblos en aislamiento, ¿es suficiente? ¿Es una medida que realmente protege a los pueblos en aislamiento? No, ellos como se mueven rotativamente en 3 meses, en 4 meses, ellos se mueven por la chonta que tienen sembrado, por la yuca que tienen sembrado, ellos tienen que mover rotativamente y por eso necesitan más. Es una zona pequeña que han decretado, zona intangible, queremos que amplíe a lo mejor para ellos, para zonas de Perú, porque es cerca de la frontera, porque es esa área que queda para ellos. Y también nosotros queremos decir que ya no tienen una área para ellos, porque si lo van a hacer, la vida de Tarumenani está en muy peligro para ellos. Muchas gracias. Thank you. 10 minutes for the state. Buenos días, señora Alicia Cahuilla. Soy Carlos Despín, represento al Estado ecuatoriano y le voy a realizar algunas preguntas que yo le pido me conteste con claridad y de manera precisa. Señora Alicia, bueno, usted nos ha comentado, le ha comentado a esta comisión que usted es vicepresidenta de la NAHUE, sí, de la nacionalidad Huaorani, y por tanto, usted entiendo que conoce muy bien el territorio Huaorani y toda la zona intangible, ¿eso es verdad? Sí, conozco, porque yo vivo cerca de Ñoneno con los aislados y yo soy de allá. Perfecto. En ese sentido, y dado que usted es dirigente y conoce, ¿sabe si existe un plan de medidas cautelares para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario? ¿Existe un plan? Este que dice plan de medidas cautelares existe, pero el pueblo Huaorani, cuando nos, como soy dirigente, no estuvimos en esta medida, queríamos que mejore. Los ancianos dicen que tienen que mejorar el plan de medidas cautelares para que los pueblos Tarumenani puedan vigilar a esos pueblos, porque claro que sale un plan de medidas cautelares, pero no. Perfecto. Lo ha hecho nada, para ellos. Le hago una pregunta, ya que usted ha mencionado un poco más del plan de medidas cautelares. ¿Usted conoce si miembros de la nacionalidad Huaorani trabajan en cooperación con el Estado en este plan de medidas cautelares? ¿Trabajan miembros de la nacionalidad Huaorani? Nosotros como Huaorani hemos dicho desde la comunidad al plan de medidas cautelares que tienen que mejorar, que tienen que trabajar coordinador Huaorani, técnicos Huaorani. Esto ha faltado porque este convenio que queda, están. Perfecto. Solo trabajando poca gente. Eso el pueblo Huaorani, los voces de los ancianos, lo que viven cerca de las comunidades, dicen que tienen que mejorar el plan de medidas usted cautelares. ¿Trabajó en el plan de medidas cautelares? Yo pasé unos tiempos, pero como el plan de medidas cautelares que debe mejorar el plan de medidas tiempo? Para proteger a los Tarumenani. ¿Cuánto tiempo trabajó en el plan de medidas cautelares? Tal vez porque vi que el plan de medidas cautelares estaba viendo mal, porque el mismo plan de medidas cautelares dice que voy a proteger a esos plan de medidas cautelares, pero el mismo ministerio quería que otorgue para sacar el pozo Armadillo. Y por eso el pueblo Huaorani, como anciano, no están de acuerdo. Como también mujer, me preocupa porque es 1 hora o 2 horas del camino de la casa. Perfecto. De Tarumenani. No estamos de Le acuerdo una pregunta porque no debe con dar respecto permiso a eso. De licencia. Dentro de este plan de medidas cautelares que usted trabajaba en el plan de medidas cautelares, colaboraba con este plan, como nos ha dicho,
¿Incluían patrullajes de la zona? ¿Es así? ¿Se patrullaba la zona de los pueblos no contactados, los alrededores? ¿Hay un patrullaje? Yo antes, claro que me fui, pero no... ahorita que está en plan de medidas cautelares que dice el Ministerio de Justicia, dice que no tienen posibilidad para ir a movilización, le falta, entonces deben mejorar en el plan de medidas cautelares. Pero usted participaba de los patrullajes, se patrullaba la zona. Yo me, yo a lo mejor me iban así porque mis viejos guaraní decían, tienen que ir a cuidar, a ver lo que pasa, pero mis padres dijeron que ya no tienen que estar viendo las... Porque nosotros, el mundo guaraní, somos expertos, porque conocemos esta selva de Tarumenani, pero la gente que vienen de afuera no conocen. Perfecto. Entonces, por eso es, decir, es problema. Fue muy importante en este sentido que participen los guaraníes para hacer los patrullajes. Pero ahí también falta a los al personal del Ministerio de Justicia, capacitación faltó. Nunca dieron capacitación a la gente y tienen que dar capacitación a la gente personal del Ministerio perfecto. De Justicia. Perfecto. Aquí tengo, yo quisiera saber, y lo pasaremos a la Secretaría, pero podemos pasarlo a la testigo, que son, para que usted recuerde, unas fotografías donde están participando en los talleres de capacitación y en estas visitas, en estos patrullajes que se realizaba. Lo que yo quisiera es que usted mire las fotografías y me diga si usted se reconoce en esa, en esos talleres de capacitación, en esos patrullajes. ¿Usted se reconoce en las fotografías? Son algunas compañeras que están aquí. ¿Y usted está en la fotografía? Sí, sí estoy yo, pero quería que el plan de medidas cautelares perfecto. Debe mejorar, porque si no están haciendo nada hasta ahora, el plan de medidas cautelares no están haciendo, porque yo estoy como vicepresidenta, sí me preocupo para proteger a los tarumenanes. Si el ministerio o como Estado no perfecto. Protege, nosotros queremos que a lo mejor hubieran dado en las manos de los guaraníes para que no hayan, porque nosotros perfecto. Compartimos con nuestra... Quiero hacerle, en honor al tiempo, disculpe, le voy a hacer otras preguntas más. Y quiero conocer, ya que usted nos ha referido que participó, que ha estado en los talleres de capacitación, se ha referido al convenio que se suscribió, la renovación del convenio en el año 2015. ¿Usted participó de la renovación del convenio? ¿Usted estuvo en ese día que fue festivo del convenio que se suscribió en octubre de 2015 entre el Estado y la Nacionalidad Guaraní para la protección de los no contactados? ¿Usted participó? ¿Cuándo? En la suscripción del convenio para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario suscrito en octubre de 2015. ¿Participó usted de esa con el Ministerio de Justicia? No me acuerdo la fecha. Pero fue en octubre, hace poco la renovación. ¿Usted estuvo ahí? Could we have an exact date, please? Le voy a pasar unas fotografías para que usted me diga si se reconoce en la suscripción de este convenio, por favor. El 7 de octubre del 2015. Es decir, sí, hace poco. ¿Dónde? No me acuerdo. Fue en la estación de monitoreo de Xiripuno. Sí estuve en este, pero voy a decir... delegado, ¿se reconoce en las fotografías? Sí estuve, pero la hermana que este PA, uh-huh. ella, en el cuando firmó el compañero Moy en Omenga, uh-huh. dijo que debe haber protección de los tarumenanis, porque si no hay seguridad para mis hermanos que están viviendo y sufriendo, eso no es perfecto. Que comprometa el Estado, dijo. Y por eso la Tepán, que era una anciana... me dio y lloraba ella perfecto. Desesperada, dijo que tienen que proteger para los pueblos. Le hago una pregunta, ¿usted conoce que el convenio, el objeto principal del convenio es la protección a los tagaeri y tarumenane? ¿Usted conoce eso? Como dirigente, supongo que conoce el convenio, pero ¿usted conoce que ese es el objeto principal del convenio? Yo estuve ahí, pero no el papel... nunca, cuando firmaron, nunca nos entregaron, solamente. Perfecto. Le hago otra pregunta, ya que usted. Could I hear the answer about whether she recognized
Could you be interested in the answer? Oh, she doesn't have a translation. ¿Usted se reconoce o no en esas fotografías que están ahí? Could you repeat that question? Yeah, no, lo que quería saber es primero, usted se reconoce que estuvo en la firma del convenio. ¿Participó usted en ese día que se suscribió el convenio en 2015? Sí. Perfecto. El objeto principal, usted reconoce que fue la protección, el objeto del convenio, la protección a los Tagari Taromenane. Mira, fue ese el objeto, pero... el objeto, que lo que el Estado le quiere explicar. Necesitamos entender que tenemos que entender una traducción cultural. No podemos hacer tan rápido porque es en otro idioma. O sea, tenemos que tener paciencia. Perfecto. Y no apurar. No, le quería explicar un poco, por favor. Yes. No, lo que le quería explicar para que pueda contestar la pregunta es si usted conoce que el objeto principal del convenio suscrito entre la NAHUE y el Ministerio de Justicia es para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Y porque la razón del convenio es que haya cooperación y según el convenio, usted no sé, díganos si usted conoce que van a participar activamente miembros de la comunidad Waorani en los monitoreos. ¿Conoce usted esto? Compañero, quiero decir porque están trabajando poca gente y los ancianos en el convenio que firmó el compañero Moy dijeron que tienen que dar a los ancianos porque a los saben muy bien la selva con los aislados que pasa, pero los ancianos también dice que tienen que en el pozo Armadillo, que es nuevo pozo que quieren, es cerca de la casa de 2 horas de Taromenani o 1 hora de Taromenani, quieren sacar. Por eso, como gobierno, como el Estado quiere proteger, debe proteger como Estado, no más pozos petroleros, porque es la vida de ellos, los pueblos no contactados quieren vivir y Waorani que Perfecto. Queremos vivir, porque es única selva que quedemos y único río quebrada que baja, nosotros cogemos y tomamos. Si no hay este río, si hacen pozos petroleros, nosotros no vamos a morir. Pregunta. Nosotros vamos a morir porque no tenemos agua limpia más Perfecto. Para tomar. Le hago una última pregunta y yo quiero saber si usted participó del encuentro que hubo en el año 2013 de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Participó usted en ese encuentro? No me acuerdo. Bueno, en todo caso, le voy a pasar un folleto, el folleto principal del encuentro, en cuya portada, quiero que usted me diga si se reconoce en esa fotografía que es la portada del encuentro. Nosotros estuvimos como... con Penti, porque nosotros estuvimos viendo Penti y yo, y tal vez éramos 2 compañeros, para decir lo que está pasando con los pueblos aislados, porque claro que firmaron un documento. El documento firma diciendo que vamos a proteger, pero mientras firman, y mañana el Estado no está protegiendo, porque el Estado manda a sacar los campos petroleros en el Pozo Armadillo, y por eso no estamos de acuerdo que... Aunque Perfecto. El documento firma, pero para seguridad de los aislados, debe comprometer como el Estado a velar por esos pueblos, porque es única Perfecto. Selva y okay, única... Okay, I think we are out of time for questions. Yeah. Could you Yo put le agradezco. On your... Can you give a... Oh, you will translate, uh-huh. Okay. So the state has, we have established that you participated in the training workshops. Could you tell us why you thought it was important to participate? Usted que era importante participar en ese convenio.
Porque este convenio queríamos que el compañero y nunca las comunidades que son afectados no participaron la mayor parte, los que son afectados de la cerca que vive para con los pueblos aislados. Okay, could you stay? In those workshops, did you consider that you were being consulted or that the indigenous peoples were giving their consent to anything? ¿Usted consideró que participar en este proceso fue una forma de dar su consentimiento o de que le estuviesen consultando sobre lo que se estaba decidiendo? ¿Qué fue una forma de consulta o de dar el consentimiento? En esta reunión que dice, han estado poca gente, pero en el primer documento que hace, yo no estuve. En la segunda, porque no revisamos, como no es nuestro español, no es nuestro idioma, porque tenemos otro idioma, el mundo guaraní, hablamos nuestro idioma propio, entonces por eso este documento, primero no estaba yo. En el segundo documento que vimos preocupado por los hermanos que tienen que mejorar el plan de Medescautare, ahí estuve. Pero también la hermana de los aislados que vive en una Guaurani, la señora Tepa, ella también dijo que tienen como estado vigilar y como es cuidar por ellos, porque si el estado no está cuidando, es lo mismo que nada. El documento firma por firmar, pero no están haciendo para pueblos aislados, que el Estado debe tener seguridad para las personas que son aislados. Es importante, dijo, ella lloraba y dijo que tienen que hacer algo para las familias de ellas que están quedando la selva de Ecuador. So maybe if I say that you felt, you and your people felt it important to participate, to express your concern about the issues. Algunas comunidades, la mayor parte no participaron, pero algunas han participado. Y la hermana Tarmenani, ella sí preocupa que debe haber protección para los pueblos Tarmenani. Thank you very much. Señora Presidenta, ¿podría la defensa a los peticionarios revisar los documentos que se presentó la testigo? Y los vamos a adjuntar al proceso para que ustedes los puedan, entiendo, yes, según la comisión. That would be appropriate. It's okay to review afterwards, or not now, I suppose. Yes, that's fine. You want to look at it now? Nuestra inquietud es que vamos a tener que hacer un alegato en pocos minutos y nos gustaría contar con esa información. Right. Okay. So could you make it available to them right now, please? Sí. Thank you. Por favor, podemos acercarle otros documentos. And if you have any other documents, I don't think it benefits anyone to have surprises. So if you have others, maybe you can also give it now for the other witnesses, documents that they have not seen. Sí, señora Presidenta. En este caso, como el Estado lo anunció oportunamente, presentará documentos que han sido parte del procedimiento y que adicionalmente han sido parte de los informes que ha presentado para el manejo del plan de medidas cautelares. No son documentos nuevos y son documentos que adicionalmente son parte del acervo público. So you're not presenting any new documents that you have not yet? No, son documentos que conocen inclusive los declarantes. Okay, so we will call our second witness, who is Eduardo Pichilingue, proposed by the petitioners, and they would also have 10 minutes.
Good afternoon. Could you? Good morning. Sorry. Or afternoon. Sorry. Could you please give us your name? Buenos días. Mi nombre es Eduardo Pichilingue Ramos. And your nationality? Soy peruano. Okay. Could you tell us where you live? Vivo en el Ecuador desde hace 28 años. And do you have an identification document? If so, the number of it and the kind of document that you have with you? Passport, ID card, something like that? Tengo un pasaporte. El número es 6517339. Thank you. Con mucho gusto. Eduardo, ¿puedes contarle a la honorable comisión cuál ha sido tu trayectoria y tu trabajo en torno a los pueblos en aislamiento? Sí, yo trabajo hace 15 años del lado de la nacionalidad Huaorani. Fui coautor del plan de manejo del territorio Huaorani. He trabajado para varias organizaciones en el territorio Huaorani, principalmente en el tema de pueblos indígenas aislados. Fui coordinador del plan, fue el primer coordinador del plan de medidas cautelares que implementó el gobierno ante el pedido de la Comisión Interamericana. He sido también director de la Organización de Derechos Humanos, Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, y coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador. En todos estos cargos he estado ligado al tema de indígenas aislados. Eduardo, ¿hay actividad petrolera dentro de los territorios de los pueblos en aislamiento en Ecuador? Indudablemente. La actividad petrolera ha ingresado a territorios que han sido ancestralmente de pueblos indígenas aislados. Uno tiene que entender cuáles son las lógicas de movilidad de estos pueblos para poder entender cómo la actividad petrolera los está afectando. El uso del territorio en los indígenas aislados es un uso muy extenso, ¿no? Muy extensivo. Hay mucha movilidad, hay movilidad estacional y además de eso hay movilidades que están relacionadas a la búsqueda de los lugares donde vivieron los ancestros, ¿no? Esto hace que el territorio de Yasuní sea considerado como territorio propio por los pueblos de origen cultural Huaorani. Sus únicos límites han sido el río Doroboro por el norte, que es el actual río Napo, y el río Ehuengono por el sur, que es el actual río Curaray. Específicamente respecto al campo Armadillo, ¿existe pueblos en aislamiento en la zona del campo Armadillo? Existen. En el año 2008 se dio la muerte de un maderero, Luis Mariano Castellanos, a apenas 4 kilómetros de la carretera que conduce al pozo principal del campo Armadillo. Además de eso, en el año 2009, siendo yo coordinador del plan de medidas cautelares, sobrevolé toda la zona y encontramos una casa habitada a pocos kilómetros de la misma carretera y a pocos kilómetros de otras instalaciones petroleras de los bloques adyacentes, ¿no? ¿Pusiste en conocimiento de las autoridades superiores del ministerio esta novedad? Sí, por supuesto. Eso está en varios informes que fueron presentados al Ministerio del Ambiente y también a los otros ministerios, ¿no? Hay una comisión conformada, una comisión de alto nivel conformada por varios ministerios que estaba al tanto de todo lo que se hacía y toda la información disponible. ¿Y se suspendió definitivamente la actividad petrolera en el campo Armadillo? Lamentablemente no. Hubo una paralización temporal y luego se entregó una licencia para iniciar algunas actividades y posteriormente la licencia para el funcionamiento de una primera fase del campo Armadillo. Es decir, que actualmente hay actividad petrolera en el campo Armadillo. Hay actividad en parte del campo Armadillo. ¿Cercana a territorio de los pueblos en aislamiento? Sí, en zona de influencia del territorio de pueblos indígenas en situación de aislamiento. Puntualmente, respecto al campo Hormiguero Sur,
¿Existe presencia de pueblos de aislamiento en esa zona? Existe presencia, es evidente, a pocos metros de la plataforma Hormiguero Sur. En el año 2009 hubo un evento violento que resultó con la muerte de la señora Sandra Zavala y dos de sus hijos. Y esto fue a poquísimos metros, menos de 100 metros de la plataforma. Yo era coordinador del plan de medidas cautelares y tuve que enfrentar esta situación. Nosotros solicitamos desde el Ministerio del Ambiente, cuando yo era parte del Ministerio del Ambiente, está el oficio firmado por la ministra, al ministro del ramo de Minas y Petróleos, la suspensión de las actividades de ese campo como corresponde. Además, nos reunimos con los personeros de la empresa privada que trabaja en esa zona, que nos supieron decir que en sus propios documentos, sus propios protocolos internos, se encontraba esto de paralizar la actividad si es que existían indígenas aislados, pero que no lo iban a hacer si es que no recibían una orden de la autoridad. Lamentablemente, nunca hubo respuesta ni al oficio de la ministra, ni hubo una orden de la autoridad en ese caso. Así que el pozo sigue funcionando hasta el día de hoy. ¿Y cuántas personas murieron en esa oportunidad? 3 personas. ¿Y sigue funcionando ese pozo? Sigue funcionando el pozo. Respecto al bloque petrolero número 31, ¿hay evidencia de presencia de pueblos de aislamiento en ese bloque? Existen evidencias históricas de presencia en ese bloque en los años 90 y luego posteriormente hay un documento visual que es bastante revelador y es justamente una entrevista que se hace al señor Ompore Omeguay. Él es un indígena que lamentablemente luego muere en un evento violento con indígenas aislados. Un año antes de su muerte, él es entrevistado y él menciona que habla con los indígenas aislados y que ellos le cuentan que eso es considerado su territorio, que ellos van a cazar y que ahora hay una carretera en el bloque colindante, que es el bloque 16, y que esa carretera les molesta mucho porque no pueden cruzar, le tienen miedo a cruzar la carretera porque los carros pasan muy rápidamente y tienen que hacer bajar por el borde de la carretera hasta el final y volver a subir hacia el norte, ¿no? Entonces eso, por supuesto, causa un gran malestar, haciendo que la situación sea más conflictiva todavía. ¿Y esta información está al alcance o ha sido comunicada a las autoridades gubernamentales? Esta información fue entregada, ha sido pública en rueda de prensa, se encuentra en este momento en la web. Disculpe, señora presidenta, pero se están refiriendo a hechos que no son del caso. Como Estado presentamos esa objeción. Los casos son materia del proceso que estamos siguiendo. Y estamos hablando de las violaciones de los derechos de los pueblos en aislamiento y el testigo está declarando sobre temas que conoce directamente. Sobre una matriz fáctica. I think the question of a road going, sorry, the question of a road going to the property, I would think, is relevant to the issue of indigenous rights and properties, if that's what you're referring to. So I think we can proceed. Gracias, afterwards you can have an opportunity to ask it. Gracias. Hablemos del proyecto ITT. ¿Hay información técnica que pueda permitir sostener que el proyecto petrolero ITT afecta territorio de pueblos en aislamiento? Los territorios del ITT son muy importantes para la supervivencia de estos pueblos. El ITT está en una zona donde existe un gran cuerpo de agua dulce, ¿no? Estas son zonas especialmente relevantes para la cacería. Hay que pensar que estos son pueblos cazadores-recolectores y hay una movilización estacional en esa zona, ¿no? El territorio del ITT tiene presencia de indígenas aislados, hay presencia, los pobladores locales hablan de una presencia de indígenas aislados. Lamentablemente, oficialmente no existe ese registro, pero sí existen indígenas aislados, además de haber investigaciones del otro lado de la frontera, ¿no? El ITT está justo en la frontera con el Perú, del lado peruano
de la frontera, existen evidencias también de la existencia de indígenas aislados. ¿Y usted puso esta información en conocimiento de las autoridades superiores del gobierno ecuatoriano? Yo la puse en conocimiento y de hecho está en los mapas de la época, entre el año 2008 al 2010, que fueron de hecho los mismos mapas utilizados hasta el año 2013, que el gobierno decidió la explotación del ITT, el momento en el cual los mapas cambiaron. ¿Cómo es eso que los mapas cambiaron? Existe un mapa que fue elaborado por el Plan de Medidas Cautelares durante mi gestión, que expresa la presencia, ¿no?, los indicios de presencia de indígenas aislados en el territorio. Ese mapa fue cambiado por un mapa que se llama mapa de distribución de pueblos indígenas aislados, lo cual le cambia el sentido, ¿no? En una primera instancia es un mapa de indicios de presencia o ausencia, y en el segundo es de distribución territorial de pueblos. Entonces, ahí hay un error técnico, primero. Y segundo, que un mapa de indicios no puede cambiar, o sea, los indicios no desaparecen, los indicios ya están reflejados en un mapa. En el siguiente mapa no pueden simplemente desaparecer o trasladarse los indicios hacia otros territorios, hacia el sur. ¿Y ese mapa cambiado fue presentado a alguna autoridad que tenía que decidir sobre la explotación del bloque ITT? Sí, ese mapa fue presentado por el Ministerio de Justicia a la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Y en base a ese mapa se tomó una decisión que afecta a los pueblos en aislamiento? En base a ese mapa se tomó esa decisión. ¿Y quién hizo el cambio? El Ministerio de Justicia. ¿Ha habido violencia directa contra los pueblos en aislamiento en los últimos años? Sí, en el año 2003, voy a hablar solamente de lo más relevante, en el año 2003 hubo una masacre en la que murieron aproximadamente 30 personas. Hubo una intervención del Estado para el levantamiento de los cadáveres. Lamentablemente no hubo más que eso, no hubo una acción del Estado en el sentido de reparar o de buscar de alguna manera solucionar el problema, ¿no? En ese caso fueron 30 personas, mujeres y niños, que fueron matados por armas de fuego, quemados vivos con gasolina. Las mujeres fueron empaladas. ¿Y el Estado logró establecer la verdad histórica sobre esos hechos, establecer responsabilidades y reparar a las víctimas y a sus familiares? En absoluto. Lamentablemente, en el año 2013 vuelve a suceder una masacre. Es una masacre que está aceptada por el Estado, ¿no? Hay personas involucradas en la masacre que han aceptado su participación. Hay fotografías de la masacre y en este caso han sido familias enteras, hombres, mujeres y niños. Muchas gracias. Gracias. Thank you, no invited to ask some questions. Muy buenos días, señor Eduardo Pichilingue. Buenos días. Le saluda, soy Carlos Espín, represento al Estado ecuatoriano. Y le voy a formular algunas preguntas que le solicito sean respondidas en honor al tiempo, al tiempo de todos y de la Comisión Interamericana, de la forma más precisa y clara que le sea posible. En todo caso, apegándonos al contenido de su declaración, que tiene que ver con la eficacia de las acciones tomadas por el Estado ecuatoriano durante y después de las medidas cautelares, yo le voy a hacer unas preguntas, tomando en cuenta que usted no ha sido llamado como un experto, sino como una persona que conoció algunos hechos y que los ha venido a referir. En este sentido, y para comenzar, a pesar de que usted lo ha mencionado, quiero saber, usted nos ha dicho, fue parte del plan de medidas cautelares y no solo parte, sino que fue el coordinador. ¿Es así? Sí, correcto. Perfecto. Usted fue coordinador entre el 2008 y 2010, ¿eso es correcto? Correcto. Perfecto. Díganos, en ese tiempo, en su gestión que usted se desarrolló como coordinador, ¿implementó medidas a favor de la protección de los pueblos en aislamiento voluntario? ¿Como coordinador lo hizo? Las que estuvieron a mi alcance, correcto. Perfecto. Bueno, entre estas medidas que implementó usted,
entiendo que estuvo la planificación y la construcción de la estación de monitoreo y puesto de control de la zona Tagarit-Ramenán en Xiripuno. ¿Es verdad esto? Efectivamente. Perfecto. Y como hemos estado hablando de toda, en este caso, de su gestión y le han hecho preguntas, quiero saber si usted desarrolló en su gestión talleres de capacitación, por ejemplo, sobre la situación de los pueblos en aislamiento voluntario Tagarit-Ramenán. Talleres de capacitación al personal que trabajaba con el plan de medidas cautelares, sí. Es decir, ¿había capacitación para eso? Sí, perfecto. Hubieron talleres de capacitación. Por favor, dado que usted conoce la situación, quiero que me diga, dentro del plan de acción de medidas cautelares, ¿cuántas rutas de monitoreo existían cuando estaban en su gestión? Bueno, teníamos diferentes rutas de monitoreo, tanto fluvial como terrestre, fluvial por el río Xiripuno, uh-huh. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta donde yeah. llegaba sobre todo la actividad maderera ilegal. Perfect. En ese momento, por carretera, todo lo que tiene que ver con la vía Lauca, toda la zona del Pindo. Le pregunto, ¿cuántas rutas eran? Que constan en el plan, que bueno, entiendo usted conoce cómo era su coordinador. Sí, disculpe, pero han pasado muchos años, me parece que eran probablemente 4 o 5 rutas, ¿no? Solamente con objeto, y le voy a pasar sí, el sí. documento, en este plan del que usted fue parte, se hace conocer que fueron 2 rutas. ¿Eso es verdad? Bueno, le voy a pasar para que usted lo vea luego. Y le voy a preguntar, porque aquí lo han llamado para que usted declare sobre el antes, durante y después de la eficacia uh-huh. de estas medidas. ¿Cuántas rutas hay ahora? ¿Conoce usted? No lo conozco. Bueno, son 18, en todo caso, lo informo. Es conocido, obra dentro de las cuestiones que se han actuado en este procedimiento. Bueno, dígame usted, dentro de su gestión, usted realizaba patrullajes. Sí. ¿Y había patrullajes de contenido biológico? Realmente no nos centrábamos en eso, hay que pensar en el momento en el que estábamos. ¿Pero existían esos patrullajes? Existieron estudios específicos biológicos. Los patrullajes eran más para controlar ciertas actividades ilegales, principalmente. Perfecto. Que era el principal problema en ese momento, la actividad maderera. Y ciertos impactos de la actividad petrolera. Perfecto. También. Usted que me ha referido ya a eso, yo le quiero preguntar porque entiendo que usted conoce, ¿cuántos puntos de monitoreo existieron cuando usted estaba en su gestión como coordinador del plan de medidas cautelares? Teníamos 3 puntos de monitoreo. Perfecto. ¿Conoce cuántos son ahora? No lo conozco. Ahora son 14. Por favor, usted me puede decir cuál era la reacción, usted ha referido, nosotros, bueno, toda esta documentación, del presidente de Keiweri Ono. ¿Cuál fue la reacción con relación a la presencia del Estado en el monitoreo de la zona? Él fue, en principio, un gran apoyo en ese momento, cuando nosotros recién entramos, ¿no? Él igual que la mayoría de los presidentes de las comunidades Huaorani, de los alrededores de la zona de Xiripuno, sobre todo, apoyaron la actividad, ¿no? Es decir, usted, bueno, ha referido y, bueno, por su gestión, ¿me puede decir que siempre ha habido colaboración de las nacionalidades guaoranis, hay guaoranis que trabajaron en el plan? ¿Trabajaron? Hubieron muchos guaorani que estuvieron en apoyo, ¿no? Habían otros que no, por supuesto, o sea, no esperamos que todos estén de acuerdo. Bueno, yo le agradezco. Muchas gracias. Thank you. Could you please, I know this might be an unfair question since you were coordinator of the measures, precautionary measures, but would you say that they were effective? And if so, why not? Yo lo he expresado muchas veces. El problema del plan de medidas cautelares es que la política de protección de los pueblos indígenas aislados choca siempre con la política de extracción petrolera en esa región. Ese choque tiene un ganador
evidente y obvio, que es la política de extracción. La actividad petrolera está por encima de la política de protección de indígenas aislados, y eso fue lo que llevó al revés del plan de medidas cautelares. O sea, durante el primer momento del plan de medidas cautelares hubo un gran impulso, pero ese impulso fue frenado inmediatamente que comenzó a chocar con actividades petroleras. And I didn't quite understand the issue with the change in the map. So could you just explain that again to us? What was the significance of the change in the map? And was it some sort of, are you saying it's some deliberate change? Well, you explain. Sí. El mapa que nosotros presentamos, creo que lo van a poner aquí en el... Es un mapa de indicios de presencia. Es un mapa que indica grandes zonas donde se encontraron huellas, donde se encontraron quizás animales muertos, cazados, donde se encontró algún tipo de evidencia de que existía una presencia de indígenas aislados por ese territorio. Nosotros conocemos muy bien que no podemos definir el territorio de los indígenas aislados en un tiempo tan corto. Los ciclos de movilidad de los indígenas aislados son sumamente grandes, pasan de los 30 años. ¿Sí? Un ciclo de movilidad hace que estos indígenas muevan sus casas de un lugar a otro en tiempos que cierran el ciclo alrededor de 40 años, 30 o 40 años después. Sí, entonces, no podíamos definir territorios. Lo que podíamos hacer era señalar en un mapa por qué lugares encontrábamos indicios de su presencia, indicios históricos, indicios recientes, indicios de que por ahí habían pasado, tomando en cuenta que hay este lapso de 30 o 40 años en los que podrían regresar a esos territorios. Eso es lo que está expresado en el mapa que está ahora en la pantalla, ¿no? Esos lugares que están marcados ahí son los lugares donde encontramos los principales indicios. Posteriormente, cuando el presidente Correa decide la explotación del ITT y solicita a la Asamblea Nacional Legislativa del Ecuador que se declare la prioridad de esta explotación, aparece este nuevo mapa del Ministerio de Justicia, al cual se le cambia el sentido. ¿Sí? Ya no es un mapa de presencia, ¿sí?, de indicios de presencia, sino que es un mapa de distribución de pueblos indígenas aislados. Y esos lugares de indicio de presencia se mueven hacia el sur, ¿sí?, lo cual no es correcto y no es técnicamente correcto, porque si nosotros estamos indicando en un mapa indicios de presencia y de presencia histórica, esos indicios no pueden desaparecer, ya están registrados en el mapa. ¿Sí? Entonces sí, hubo una intención deliberada de sacar a los indígenas aislados de esos territorios porque estorbaban la actividad petrolera. Thank you, sir. Gracias. My colleague, Commissioner Ortiz, has a question. Buenos días. Buenos días. Según los estándares de derechos de pueblos indígenas, ¿cómo se interpreta la consulta en caso de los pueblos indígenas aislados, dado que no es posible dialogar con ellos? Sí, se considera que el simple hecho del aislamiento, de alejarse de la sociedad mayoritaria envolvente, es ya de por sí una respuesta a la consulta. Es una respuesta negativa a una actividad que se va a desarrollar en su territorio y que, por supuesto, ellos no están de acuerdo con esa actividad, ¿no? Thank you very much. So we'll, thank you so much. We move on to the next. Gracias. Gracias a ustedes. So we would call a witness proposed by the state, Moy Enomenga.
Good afternoon. Welcome. I have the same problem with bees with my hair. Could you please state your name? Tu nombre? Voto ponda bopa yema toma mini iminipa. Armañu pone toma mini iminipa monito mea ana monito kiyemo ponda monipa y arme toma nani imeka kiyenani wapeka kiyenani toma mini nyuwani akomini. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Moya Nomenga. Soy a nombre de Nacionalidad de Guaurani del Ecuador, Nahui, presidente de Guaurani. Represento tres provincias, Pastaza, Napo, Orellana, y también cinco organizaciones regionales. Y represento voceros del pueblo Guaurani. Vengo aquí para hablar con Derecho Humano y agradezco a ustedes y por venir aquí. Bastante importante la Amazonía ecuatoriana y represento todo nivel problemático, también represento como Estado ecuatoriano. Agradezco para llegar aquí ese momento. En primer lugar, todos ustedes saludos, todo ecuatoriana, ecuatoriana, internacionales, gracias para venir aquí. Thank you. Could you please tell me what is your nationality? Yo represento Nahui, Organización Guaurani del Ecuador, Guaurani, entre Pastaza y Napo, pero originalmente Guaurani es un solo pueblo Guaurani, no existe dos. Dentro de Guaurani, 820 mil hectáreas tenemos territorio Guaurani y 900 mil parque nacional, y también los hermanos Tagiri encuentran Parque Nacional Territorio Guaurani, única el pueblo Guaurani, guerreros, han vivido muchos años, por siglos, el pueblo Guaurani éramos, pero ahora queda ello, yo como nacionalidad Guaurani, como presidente, apoyo de los Taromenani y Tagueri, el gobierno, el Estado ecuatoriano debe apoyar, única el fumón ecuatoriano, queda toda la vida hasta el mundo donde puede terminar. Es única, pido los derechos humanos que apoya. Y protegemos los Tagueri y Taramenani, no solo Taramenani, también Guaurani, pero nuestro país. Entonces, eso voy con respeto a ustedes, alto nivel de los derechos humanos, y estamos presentes en Washington. So I accepted you, Guaranani national, but for the record, would we also say Ecuador as nationality, or I don't know what the commission would it would be, it's your choice, but... we can say Guaranani in Ecuador. Would that be accurate? Mi idioma es Guauterero. Idioma Guaurani hablamos, es Guauterero. Pero Guaurani existe mi idioma, o sea, como inglés, como castellano. Could you please tell us where you live? You've told us already, but so you live precisely where you live? Yo nací Tipotini, pero tenemos territorio, vivo territorio Guaurani. Okay, we'll take that. Thank you so much. I will now have your the state ask some questions. Sorry. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Moya Nomenga. Carlos Espín, le voy a practicar algunas preguntas de parte del Estado, donde le solicito que nos responda con toda la verdad del caso y de manera concreta. Por favor, a pesar de haberlo referido, quiero que usted nos diga dónde nació, ya lo refirió, a quién representa, exactamente quién representa usted. Bueno, respetando el pueblo Guaurani y voces del pueblo Guaurani, me eligieron a través de estatutos donde tenemos toda la representación y vocero del pueblo Guaurani representa, aquí estoy representando el pueblo Guaurani. Mejor. Sí. I didn't get a translation of the first statement. I didn't get any. Could you, maybe the translator can repeat? Por favor, ¿puede decirnos? Okay, thank you. Please proceed. Yes. Bueno, Guaurani, somos Guaurani. Idioma Guaurani, porque territorio Guaurani, yo vivo y represento total pueblo Guaurani, 48 comunidades y represento hasta ahora. Legalmente yo vengo del pueblo Guaurani a representar y hablar con ustedes.
¿Puede indicarle, para que conozca esta Comisión Interamericana, qué conforma el territorio Huaorani? Mira, este momento el pueblo Huaorani, en primer lugar diría, muchos años, hace millones de años atrás, hemos vivido toda la vida hasta hoy. Antes era en Perú, Ecuador, era libremente el territorio Huaorani entre Napo, Curaray, pero los Huaorani existe hasta hoy. Tenemos cultura tradicional, vivimos hasta el momento, no movemos nada. Entonces, dentro de esta Romenani, claro que sin contacto, pero ahora, pueblo Huaorani, tenemos contacto del mundo. Entonces, tenemos que hablar de Estados ecuatorianos para dialogar, algo de respeto. Por eso, el pueblo Huaorani estamos organizados y queremos que respeta, pero los hermanos Tagueri, tanto escucho por ese momento, pero ellos quedan últimos. Generaciones, por futuras generaciones, ellos van a estar viviendo libre como el pueblo Huaorani. Éramos así, pero hoy queremos que apoya el Estado ecuatoriano, que queda ellos, pero no tampoco el pueblo Huaorani me eligieron para venir acá. No puede hablar nadie de este país, de cualquier parte del mundo, pero no somos voceros y pueblo donde vivimos, donde van a proteger con el Estado ecuatoriano. Vamos a apoyar y proteger toda la vida de ellos que queda hasta el fin del mundo, terminar estaría. Por siglos estará viviendo. Bueno, le voy a realizar otra pregunta que es, por favor, nos puede indicar, ¿el pueblo Huaorani trabaja, coopera con el Estado ecuatoriano? ¿Hay una cooperación? Bueno, en primer lugar, yo agradezco al Estado porque hace 20 años no teníamos nada del pueblo Huaorani, recursos, proyectos, todo amplio Estado, no teníamos nada, presencia de Estado. Por eso el pueblo Huaorani ha muerto algunas enfermedades, presencia, gente ajenos, el país. Entonces, ahora lo que tienen presencia, Estado, que gracias por Estado ecuatoriano, porque tenemos cooperación entre salud, salud, educación, y también recientemente firmamos Ministerio de Justicia, gracias por ello, para proteger todo lo que necesita el pueblo Huaorani. También parte de Estado ecuatorianos quieren participar, porque a nivel de los Huaorani hay muchos, tenemos colegios, universidades, ojalá. Están poniendo ministerio por ministerio para defender nuestra educación, nuestra cultura, porque así pronuncia el Estado ecuatoriano. Gracias por ese nivel y también vamos a trabajar, porque estamos trabajando, 48 comunidades trabajando, coordinando, firmando. Yo firmo convenio base de los Huaorani, pero no firmo solo. Entonces, respetando a ustedes el mundo, porque tenemos que manejar proyectos, y porque necesita gran territorio grande, pero no tenemos recursos. Distancia, provincia, por ríos, ferroviales, aeropuertos no tenemos. Por eso el pueblo Huaorani dijeron que basta, los malos, bueno, pero ahora necesitamos apoyo de Estado ecuatoriano. Perfecto. Dentro de lo que usted nos refiere, dentro de esta cooperación que usted la refería en temas de salud, en temas de educación, ¿puede indicarle a esta Comisión Interamericana en qué consiste o cuál es la cooperación en salud? Mira, hermanos y hermanas ecuatorianos, comisión, porque antes no teníamos el pueblo Huaorani, solamente como Huaorani sin Estado. Entonces, por eso teníamos muchos problemáticos de temas de salud. Porque ese momento, porque claro que el mundo vinieron como llamaba misionero evangélica o alas de socorro, llamaba el país. Porque vinieron el recurso, en vez de ayudar, atender nuestras nacionalidades, solo pagaba plata, clínica, operaciones, emergencia, y el pueblo Huaorani, muchos han fallecido, los hermanos, los que vivieron. Pero esa vez, ese Estado, ese momento, firmamos convenio para que atienda emergencia fluvial, tanto avión, tanto ambulancia, lo que llama, y también partida de promotores de salud, provincia por provincia, porque también adentro necesitan emergencia. Entonces, están poniendo a radios de comunicaciones, emisora, para comunicar más fácil para comunidad. Entonces, eso estamos trabajando. Visión nosotros es tener algo, el pueblo Huaorani, porque el pueblo Huaorani sí necesita mucha ayuda como Estado ecuatoriano. Por eso yo tengo que firmar convenio donde podemos recibir. Sin convenio no hablamos aquí. Entonces es importante para los Huaorani. Señor Moyo Nomenga, yo quiero preguntarle, ya nos ha referido cómo opera la asistencia en salud, nos refirió a algo de la educación, pero quiero preguntarle, ustedes renovaron un convenio que se suscribió por primera vez en 2008 con el Estado, firmaron un convenio ahora en 2015 con el Ministerio de Justicia, y sobre este convenio, ¿puede indicarnos cuál es el objetivo principal con relación a los pueblos en aislamiento voluntario? Bueno, en primer lugar, lo que me escapó,
Porque educación, 48, estamos haciendo escuela, construcción milenio, también me pasó, pero tenemos como ahí. Trabajando, yo más que todo el pueblo guaraní, yo diría, 26 años política guaraní, vengo trabajando, yo organicé el pueblo guaraní, yo respeto a los guaraní, respeto el mundo, porque antes era Dayuma, antes era compañera, lo que murieron, porque no sabía organizar, y también respeto mucho por ello, contacto, civilización, llamaba el mundo, pero yo uno único soy guaraní, lo que defendí, yo organicé el pueblo guaraní, hoy 25 años, el pueblo guaraní, crecimiento, población y más allá. Pero también convenio, porque sí. Sin Estado, nuestro país no puede vivir sin Estado. Por eso yo preocupado, lo acaba de llamar, escuché los compañeros Alicia, claro que antes no teníamos, sin Estado, problemas muy graves, porque madereros, yo diría frontera, cada día, por esa arma entre guaraní y tarmeno enfrentaron, porque viene particularmente hacia afuera, entonces yo tuve que firmar convenio, pero también como Nahue, como todo ocho dirigencias, lo que vivimos en Ciudad de Puyo, también provincia, entonces hemos analizado propuestas entre Estado, entre Nahue, y estamos señor de acuerdo. Muy... Entonces con eso fuimos a firmar hace una semana pasado, entonces todo guaraní, pero claro que afectado son señor 21 muy... comunidades. Perdone que le corte solo para... Vamos a ir conversando también sobre eso, pero quiero preguntarle, con respecto a los pueblos en aislamiento voluntario, ¿cuál es el objetivo del convenio? ¿En qué se han comprometido la nacionalidad guaraní y el Estado? Bueno, en primer lugar, el convenio tembla, primero moratorio todo el territorio tarmenani, territorio guaraní, porque trabajando así podemos controlar. Y entonces ese convenio, también dentro del convenio radio comunicaciones hay más apoyo, más, porque comunidad mismo, en mi estado está presencia, entonces cada comunidad pide gasolina, porque usted sabrá, entonces hay más emergencia en zona, entonces yo creo que moratorio técnico, guaraní, equipo, entonces cada vez yo creo que el futuro va a ampliar, pero en momento hemos firmado durante ocho años, pero ahora tenemos 14 técnicos, o creo que 20 más. Entonces, yo creo que sigue aumentando, sigue capacitando para proteger Tarumenani, único el pueblo guaraní para controlar Tarumenani, porque ellos queremos que, como era libre, quiero que viva libre, antes que militares, antes que policía, porque nosotros tenemos que hacer con Estado, tanto guaraní, monitoreando, yo creo que no hay problema. Pero sin Estado, solo guaraní podemos tener problemas, porque usted sabrá. ¿Cómo pasó? Entonces, ahora tenemos que respetar como Estado. Entonces, yo creo que todo lo técnico y equipo monitoreando allá, verificando, navegando, o sea, así. Señor. Entonces, eso no vamos a tener problemas. Muy bien, venga. Lo que quisiera que me conteste finalmente es: usted lo que nos está refiriendo es, y su opinión, le consulto sobre. ¿Es esta coordinación con el Estado la que ha permitido o que el Estado les. ¿Ha trabajado con ustedes para que se pueda preservar la vida de los pueblos en aislamiento voluntario? Para nosotros, el pueblo guaraní, 100% respiramos ellos, porque todo el Estado con guaraní, yo creo que único, tienen buen respeto a tarumenani, buen respeto a guaraní, buen respeto al mundo, pero toda la vida, vamos a controlar toda la vida, vamos a ayudar por ellos, porque nuestra presencia tarumenani, claro que mis abuelos, o sea, abuelas, todo era mi familia antes que 50 años, pero de 50 años dividimos. Por eso ahora mi madre decía, deje terminar que viva tranquilo, porque a veces enfrentamos, porque culturalmente guaraní, yo siempre digo, fuerza pueblo no respeta, porque uno y otro, aunque sea cuñado, abuelo, cualquier enfrentamiento siempre ha sido cultura. Pero también ese momento con Estado para que no pueblo guaraní no matara, por eso pedimos Estado para que participe también un poco, para que esté tranquilo. Porque eso yo creo que Estado ecuatoriano debe apoyar para la nacional. Porque usted sabrá, el pueblo guaraní somos grande población, donde quiere beneficiar, donde quiere trabajar. Hay bastante gente espera ese momento, porque a veces apoyo nadie puede vivir para proteger. Muchas entonces, gracias. Necesita mucho apoyo. Muchas gracias, señor Moyeno Menga. Mr. Manenga, oh, can you? Thank you. So you said you were happy with the assistance of the state for your peoples. We accept that. Could you please tell us
in terms of the Taramani, the isolated peoples, you say that you want to work for in the future to ensure that they are protected in the future. But for now, can you tell us, please, what has happened up to now? Have they been protected? Are they protected enough up to today? Could you, please? I know. I just wanted to. I wanted to finish that. I know you have 10 minutes. Yes. Could you just answer that question which was posed, please? Yeah. Muchas gracias. Porque pueblo ahora en ese momento ya tenemos el 48 comunidades a través de ese momento, creo que escuchando, porque el pueblo Guaurani somos uno solo. El pueblo Guaurani, la mayoría de mujeres a veces preocupa, claro que duele para nacer guagua, pero hombre, como hombre nacimos, respetando eso, vamos a coordinar, porque yo creo que antes de cuando yo comencé a organizar muchos problemas, hasta yo tenía amenaza muy grande el país, no tenía contacto, porque todos los 400 embarca donde vecinos, donde firmamos entre cooperación, así nacionalidad y no nacionalidad, entonces eso preocupaba, pero en ese momento ya tenemos contactos, respetando nacionalidades, respetando campesinos, donde corre 370 mil kilómetros, lideramos hace unos un mes, entonces es gracias por el Estado, ya demarcamos territorio Guaurani, también una parte de Tagueri y Tarminani vive, tenemos grande, 2 millones de hectáreas, entonces eso quiero pedir, o sea, ante autoridades, o sea, respetamos ese momento, porque yo gracias por el Estado, pero pido un gran hermano en el mundo, los Tarmenani, seguirá viviendo hasta el fin del mundo, donde termina va a estar presidencia Tarmenani. Eso yo respiro como presidente, voy a proteger, gracias. Estado también que protege, única manera donde podemos salvar. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Buenos días, señor Moyen Omenga. Mi nombre es Pablo Piedra. Yo soy abogado de los peticionarios y parte del colectivo Yas Unidos. Yo le quería hacer una pregunta, señor Omenga. ¿Cree usted que los Waorani fueron responsables de la matanza en el año 2013 al pueblo Tagaeri y Taromenane? Bueno, eso corresponde al pueblo Waorani. Disculpe, por eso yo digo, señora presidenta, el Estado ha manifestado que no es parte del marco de hechos. Los hechos 2013, porque este caso inició con una petición entre 2003 y hechos de 2006 y no de 2013. Señora presidenta, los the 2013 massacre is part of our brief though. So we will allow general questions about the 2013 massacre. Well, there's more than one massacre, but that is part of the brief. Entonces, la pregunta, señor Omenga, es, ¿cree usted que el pueblo Waorani fue responsable de los masacres del pueblo Taromenani en el año 2013? Bueno, eso también una parte del mundo creo que está criticando, porque yo respondo de los mismos familiares, amigos, cuñados, abuelos, lo que vive zona, pero respondemos como Waorani, entonces como Estado ecuatoriano debería respetar, porque cuando criticamos pública o cuando criticamos habla del mundo. Pero ahora el pueblo Waorani me pidieron, Moy, no habla, habla verdadero. Yo sí es verdadero, porque el país, para que escucha medios de comunicación, porque el pueblo Waorani respondemos entre Taromenani y Tagueri, porque es mi cultura, pero también Estado, a ese momento creo que Estado está escuchando, queremos que respete al Estado ecuatoriano, porque con Estado estamos en ese momento trabajando en diálogo, con representación, yo creo de esa manera. Podemos hablar, porque no queremos criticar cuando algún momento siempre dijimos, guerra pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, en Brasil, es su problema. Yo tengo que responder, mi señor, nacionalidad, lo enfrentaron señor, entre Taromenani, entonces eso yo creo que queda ahí. Permiso, como señor Omenga. Símbolo donde botaron sangre, pero muchas gracias. No puede responder. Y sobre la matanza del 2003, ¿quién considera usted que fue responsable? ¿2013 o 2003? Entonces, en primer lugar, porque es tiempo, no teníamos bien organizado, no teníamos recursos. Entonces, el mismo comunero, Waorani, recibieron maderero. Los madereros dieron armas. Entonces, esa es la diferencia. Porque ahora, el Estado ecuatoriano, pedimos controles de las armas, controles de alcohol. Entonces, queremos cooperación. Ya necesitamos futuro para proteger. Porque siempre, ¿quién sabemos? Los Perú, Colombia, porque entraron armas, entonces cambiaron madera. Entonces, uno Waorani queja y mata con armas.
Entonces, ese no queremos, porque el pueblo guaraní ya queremos vivir en paz, ya no más problema. Una pregunta. Usted en su intervención habló que el pueblo guaraní, el pueblo tarahumarani vivía libremente. ¿Usted considera que el pueblo guaraní vivía libremente antes de la explotación petrolera? Ese caso yo no puedo responder, porque el pueblo guaraní éramos libres cuando antes, 500 años antes de 1000 años. ¿Qué significa libre? Libre. O sea, solo territorio guaraní marcaba Napo, pero solamente cacería, pesca, enemigo. Guaraní son batalla. Entonces, esos no dejaban los abuelos entrar su territorio. Pero ahora, contactos, ya es diferencia. Que ¿y cómo viven los guaraní ahora, señor Enomenga? Porque ahora, lo que más que todo el pueblo guaraní, educación, luchando al pueblo, porque tienen bastante estudiantes, colegios, universidades, escuelas, porque sí necesitan desarrollo. Pero cambio es, entonces, único lo que va a respetar el Estado. Ya tenemos demarcado territorio guaraní, tenemos 1 millón de hectáreas, ahí queda guaraní. ¿Y por qué piensa que que el pueblo tarahumarani rechaza el contacto con el gobierno? Ese momento yo diría, porque no está presencia de tarahumarani, claro que yo soy uno de los, soy familia del Tagueri, los tarahumarani, mis abuelos siempre tenían batalla, peleaban entre tarahumarani y guaraní, hace toda la vida, pero Tague era mi tío, se mataron entre ellos, entonces ellos... fueron con el tarahumarani, Tagueri y tarahumarani mezclaron, quién sabe. Entonces, por eso a veces los familiares, más que todo, digo, mujeres de mi familia, preocupa con ese ataque. Entonces, pero mayoría de los guaraní nacimos solo sin padre, sin madre. Entonces, eso como ecuatoriano, ahora somos compañeros, somos amigos. Te respetemos ese nivel. O sea, muchas gracias, señora Menga. ¿En qué comunidad vive usted? Actual vivo en Queveriuno. ¿Y existe presencia cercana de los pueblos aislados cerca de su comunidad? Yo estoy casi más de 100 kilómetros fuera de... ¿Usted sabe si en Ñoneno existe presencia de aislados? Y yo creo que son, hablando, hay 21 comunidades, son 8 nomás, de Bamena, Boanamo, Ñoneno, pero son por ese territorio, también por Dicaro. Pero cerca de Ñoneno existe pueblos, más o menos por ahí, pueblos aislados. Creo que unos 20 kilómetros. ¿Y eso es mucho o poco para en la selva? Para nosotros guaraní, porque abuelo caminaba norte-sur, pero creo que camina tarahumarani, pero también tiene su territorio muy grande, más de 200 kilómetros y ancho de 100 kilómetros. Entonces, 20 kilómetros ellos viven tranquilo adentro, pero a veces sale por matanza. Entonces, ellos siempre son guaraní. Señora Enomenga. Son personas educadas, pero a veces no hay respeto. ¿Cuáles han sido los efectos de la explotación petrolera en territorio guaraní? Bueno, en primer lugar, quiero en público, en todo aquí en el estado, pero nuestro país, ese momento, el pueblo guaraní, hay muchas necesidades. Son 48 comunidades necesidades, porque recursos, el mundo, no tenemos. ¿Existe ruido en la explotación? Yo no quiero hablar de ruido, porque momento lo que queremos es limitar. Donde tarahumarani limitamos, fuera de eso, los guaraní tenemos diálogo, petrolera, en lo que hablaba, escuché 31 bloques, todo. Guaraní mismo está trabajando 20 años de explotación. O sea que la petrolera ahora es pero buena. A mí me dijeron hoy, no suspende, pero vamos a trabajar. Yo apoyo a los guaraní, pero lo que héroe, yo fui uno de los mejores, tenía contacto del mundo. ¿Usted diría que la petrolera ahora es buena? Para manejar tecnología, yo creo que pleno derecho pueblo guaraní quiere trabajar pueblo guaraní. Ese me autorizaron muy automáticamente. Sigue firmando, sigue trabajando, pero respetando, único lo que podemos respetar, Tagueri también, tiene suficiente. Eso, ¿y no ha habido contaminación de la actividad? Yo creo que igual, contaminación, porque antes no sabíamos, de 40 años, 20 años, no sabíamos guaraní, por eso vinieron contaminando Texaco, hasta ahora creo que debe en el Estado, porque vinieron, porque gente ecuatoriana vivía, gente ecuatoriana, recursos vivía, y él nunca pagaba el pueblo guaraní, nunca educaba, entonces por esa razón. Ahorita mismo guaraní ya conocemos problemático, ya sabemos cómo manejar. ¿Alguna cómo vez proteger. Usted estuvo en contra de la explotación petrolera, señora Nomenga? Muchas veces yo siempre frené para que el pueblo guaraní, cuando estamos organizando, cuando estamos educados, cuando estamos ingenieros, cuando abogado, para que negocie bien. Hasta ahora, 20 años, y como dijimos, la compañía no entra, pero cuando estamos organizados, sí, pero ahora dijeron sí. Entonces ahora necesitamos beneficiar para los guaraní, porque si no, ¿cómo? ¿Y ahora está a favor usted de la explotación petrolera? Yo creo que zona territorio guaraní, sí, pues, sí hay cómo trabajar. Yo creo que sí hay cómo trabajar, porque ya tiene negociaciones guaraní, mismo propia comunidad. Entonces, yo no puedo prohibir, porque 48 pueblos, sí, entonces yo tengo que firmar, pero menos
territorio de Huaurán, estar ahí, es única, digo, o sea, para las Toramenane no es buena la explotación petrolera. Ahí queda toda la vida. Donde no, está induciendo una pregunta, puede, por favor, no puede, señora presidenta. No puede meter, porque único territorio de Huaurán, Toramenane queda, futuras generaciones, pero otro lado sí. Disculpe, la pregunta es si es que para los Toramenane es, no es buena la explotación, si es que es buena o mala la explotación petrolera para el pueblo Toramenane. Pero lo que digo, el país entero, yo diría, porque ¿quién vendría, venía en mi país preocupado? ¿Quién venía a ayudar a Toramenane y Huaurán? Jamás en el mundo utilizaron, aprovecharon el mundo. Porque ahora lo que digo, lo verdadero, ahí está Toramenane, verdadero tierra de ellos va a quedar. ¿Y usted, señor Enomenga, está a favor de contactar a los pueblos aislados? Yo jamás haría. Porque claro que algún día, como decía compañera Alicia en Asamblea Huaurán, dijo, algún día cuando población más grande, Toramenane, ¿por qué no, más Huaurán, podemos casar, o sea, matrimonio sería los hijos, pero algún día, pero en momento no. ¿Por qué no? Es porque lejos vive ellos. Uh-huh. Yeah. Y claro que son familia, porque también enfermedad puede morir, mejor tener ahí. Porque ellos quieren vivir libre, o sea, Huaurán estamos libres, pero también protégeme ellos. Señora Enomenga, yo le voy a presentar una carta que la nacionalidad huaurani del Ecuador entregó el 29 de enero del 2014 y está firmada por usted, Moy Vicente Enomenga, como presidente del Consejo del Gobierno Nahue, y por Alicia Cahuilla, vicepresidente Nahue. ¿Usted reconoce esta como suya, como su carta? Sí. Ya. ¿Es verdad que en esa carta usted dice que el Estado debe garantizar que las petroleras no sigan abriendo más carreteras, más plataformas, más talas de bosques, etcétera? Porque esto garantizará la paz y la tranquilidad del pueblo huaurani, porque su territorio es la vida. Sin ello, no hubiera razón de este juicio. Mira, ¿es verdad eso? Nosotros analizamos como organización esto y también hay muchos ecuatorianos nos metieron. Entonces, con ellos... mal, una parte mal vista, porque ahora, como política, Nahue, declaración de 5 organizaciones, 5 regionales, entonces, muy esa manera tenemos que manejar, ya no pasado. ¿Y usted cree que usted...? Porque nosotros siempre mandamos fiscal, porque antes yo cuando entraba a dirigencia, había otro presidente de Huaurani, pero antes que 6 meses, cuando pasó problema, no hicieron nada, y después cuando yo entré, utilizaron, o sea... ¿Usted cree que los juicios, los juicios a los Huaurani seguidos por la Fiscalía van a arreglar el problema o no? Momento, yo creo que tenemos buen diálogo, porque yo estoy conversando con ministra, pero entre Estado, yo creo que este día vamos a hablar, analizar, yo creo que el juicio debe terminar. El juicio termina, el pueblo Huaurani dijeron que sí, pero ahora como dijeron que estamos trabajando petrolera en nuestro país, comunidades, necesitamos que quita juicio. ¿Usted cree que el juicio puede empeorar la situación? Yo creo que no hay problema, creo que... Podemos hablar, nuestro representante de Estado, tenemos que conversar, entonces yo creo que tenemos buen diálogo, porque en un momento ya metieron preso, ya sacamos, entonces lo que es importante ahora es diálogo entre el Estado, entre el Ministerio, debe solucionar y también apoyar, porque yo 100% respiro en Dicaro, comunidades, cuando hace una semana yo estaba en comunidades, me dijeron, oye, soluciona, yo represento, yo vocero de ellos, digo, yo hablo con Estado, yo hablo Ministerio, por Ministerio, a ver si quitamos juicio, yo creo que esta vez, pero próximo, yo creo que ya toca trabajar como ciudadano ecuatoriano, porque Huaurán ya somos ciudadanos ecuatorianos, pero esa vez vamos a perdonar. Y todo lo que pedí Huaurán, esa vez basta, mataron, basta, no vuelve a repetir. Entonces, si vuelve a repetir, como dicen mujeres, a veces pierde uno, ni mi familia, mi cuñado, entonces yo tengo que recuperar. Entonces, ese momento dijimos ya basta, ya no vuelve a repetir, el Estado ecuatoriano debe garantizar. También vamos a trabajar, o sea, diálogo, yo creo que hay solución. Muchas gracias. No estamos enfrentando, pero queremos paz. O sea, mi Huaurani con Toramenane y el Estado, ya no más los causantes. O sea, lo que hace, yo creo que el fiscal, no lo entiendo todavía, pero quiero pedir un gran favor entre el Estado y el Ministerio para que inmediato quita juicio. Muchas gracias, señora Enomenga. Disculpe, señora presidenta. ¿Es posible que conozcamos cuál es la carta o que se le presentó al testigo en este caso, por favor? Yes, of course. Cuando muchas gracias. Could you please provide immediately? Porque eso fue cuando Barabismo Huaurani cuando cogieron presa, entonces ya es diferente de lo que tenemos ahora. Muchas gracias. Pero así era firmar Alicia, creo que está por ahí. Okay, so now we give each of you 20 more minutes
to present your other allegations and wrap up. We'll give the petitioners first and then the state. Thank you. Thank you again. Yes. Señora presidenta, señoras comisionadas, señora secretaria, señores y señora representante del Estado ecuatoriano, público presente. Esta defensa parte de la premisa que mientras exista explotación petrolera en la zona donde viven los pueblos en aislamiento, Tagari y Taraminano, ellos están en peligro de extinción. Cualquier medida del Estado que no sea parar o suspender la explotación de petróleo es algo parecido como dar una aspirina a una cabeza destrozada. Es decir, sirve de poco. Los pueblos Tagairi y Taromenane viven en Ecuador, en la Amazonía. Se puede ver en el mapa la zona verde. Ellos son, como aquí ha dicho doña Alicia e incluso Moy, son pueblos libres que viven en la zona posiblemente más biodiversa de todo el mundo, tanto en fauna como en vegetales, y también porque existen estos dos pueblos que, como ha dicho Alicia, gozaban de su territorio, eran felices y, como dice Moy, vivían y viven en libertad si no fuera por la explotación petrolera. Estas personas viven en familias que se llaman nanicabos, de 30 a 50 personas en una casa. Ellos viven de la caza con cerbatanas y también viven de la recolección de los frutos silvestres. Ellos, como ha dicho aquí el señor Pichilingue, se mueven estacionalmente o, como ha dicho doña Alicia, se mueven rotativamente. Ellos acuden a los lugares donde pueden recoger por estación los frutos y la casa de los animales, y también se mueven para visitar a sus ancestros y a los lugares donde ha habido muertes. La amenaza que ellos tienen y han tenido históricamente ha sido siempre por actividades extractivas. La primera que registra la historia, los historiadores ecuatorianos, es la del caucho. A principios de siglo se entiende que ellos fueron al territorio donde viven actualmente huyendo de la explotación del caucho. Actualmente, como ha dicho el mismo Moy, existe la explotación maderera, que incluso ha mencionado fue la que le dio las armas para la masacre del año 2003 a los huauranis que mataron a los Tagaeri y Taromenane. Y finalmente, quizás y la más importante, es la explotación petrolera. Esta es una estación en el Parque Nacional Yasuní, en el norte, 10, y esta es un destrozo que se produce para construir las estaciones que producen. Los efectos tienen que ver con el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con los derechos sociales, y tiene que ver con su alimentación, su salud, su vivienda. Esta es una típica carretera que se construye, hay varias, hay una que se está construyendo actualmente en el Parque Nacional Yasuní, y la carretera, contrario para la cultura occidental, es un obstáculo infranqueable para los pueblos en aislamiento. Esta es la carretera, una foto del Parque Nacional Yasuní, que el gobierno dice que es un sendero ecológico, pero es una carretera. Con la carretera viene inevitablemente, y esa es la historia de población de la Amazonía ecuatoriana, viene la colonización y los colonos indígenas, amazónicos y también mestizos de todas las partes del país hacen una presión terrible a los pueblos en aislamiento. El ruido es una de las cosas, y se registra por parte de antropólogos y de misioneros, que más desespera a los pueblos en aislamiento. Y no solo que les desespera, sino que ahuyenta la fuente de nutrición y de vida de ellos, que son los animales. La muerte del año 2013, una de las hipótesis, es que los pueblos
en aislamiento, pidieron al señor Ompure que pare la generación de electricidad en uno de los pozos que están en donde ellos se mueven. Ompure, por supuesto, no pudo detener eso o no pudo frenar esto y murió por parte de los tarmenanes en el año 2013, que después produciría la masacre de 30 personas. Otro problema que es gravísimo para los pueblos en aislamiento es la contaminación que se produce en toda fase de la producción petrolera, desde la exploración, la prospección, la sísmica, la producción y el entubado de petróleo. En todas esas fases se liberan químicos y muchas veces existen derrames, y esto mata el sustento de la vida de los pueblos en aislamiento. La contaminación del aire a través de mecheros también es un problema. Y otro problema es que la identidad cultural de los huauranis ha sido fatalmente afectada, y uno puede presumir que si es que los tarumenani tagari son contactados, podrán entrar en todos los vicios que hay alrededor de una empresa petrolera. Ustedes pueden ver el comercio de cerveza, la gente ya no anda desnuda sino vestida. Este es un mercado de Pompeya donde se comercia cuestiones ilegales como carnes de mono, tráfico de drogas, y hay tráfico de madera. Y quizás la cosa más grave es que todos en la zona de muerte, que es la selva amazónica por la producción de petróleo, se encuentran y han sido amenazados de muertes. Los evangelistas del Instituto Lingüístico Verano, que permitieron la explotación de la Texaco años más tarde, ellos fueron las primeras víctimas de la defensa territorial de los tarumenani tagaeri con sus lanzas de su territorio. Los siguientes fueron los religiosos católicos, y es emblemático la muerte de Obispo Lavaca e Inés Arango en 1987, que murieron lanceados. Los quichuas han muerto reiteradamente desde el pueblo del Coca en adelante, desde el año 56, han muerto madereros, han muerto colonos y han muerto también población huaurani. Pero sobre todo, quienes están muriendo son los tagaeri y tarumenani. La masacre del año 2003, posiblemente la de 2006, que no hay evidencias, pero hay rumores en toda la zona, y la masacre de 2013, se calcula que han muerto alrededor de 60 personas en un pueblo en aislamiento, que posiblemente puede ser la extinción de ellos. Este es un levantamiento del cadáver de la masacre del año 2003. Ustedes pueden ver las lanzas con las que murieron. Se pudieron prevenir las masacres en general, y la del 2013 en particular. Hay un libro que nosotros hemos enviado el link a la comisión, y en ese se ve que en la del 2013, cuando murió Ompure y Boganey, hay muchísimas cartas que mandan los misioneros capuchinos al Estado ecuatoriano, a la ministra de Justicia, al ministro del Interior, diciendo: en la lógica de los huauranis va a haber venganza. Por Dios, al menos hagan control de armas. Pasan algunos meses y se produce la peor masacre en medio de medidas cautelares y de todas las medidas que ha tomado el Estado, que demuestran el fracaso de eso. Hay dos ejemplos donde se puede notar que el gobierno ecuatoriano prefiere el extractivismo petrolero a la sobrevivencia de los pueblos en aislamiento. El uno es Armadillo. Esa es una carta que vamos a presentar y que, por supuesto, conoce el Estado porque es documento público. En el año 2009, la ministra de Ambiente dice, Marcela Guiñada, dice: una norma constitucional en donde se prohíbe cualquier actividad extractiva donde hay pueblos en aislamiento. Y esto es el campo petrolero Armadillo, que aquí se ha mencionado. Y se dice: cualquier persona que explote petróleo ahí, no solamente que es prohibido, sino que puede ser reo de cometer etnocidio. Esto, por supuesto, no se cumple. 10 años más tarde, hay un documento por parte del ministerio, el mismo Ministerio de Ambiente, otra ministra, donde dice y anuncia que por favor se explote el campo Armadillo, que es un campo que está demostrado que existen pueblos en aislamiento. Estos son los mapas. El primer mapa de arriba, ustedes pueden ver, es el mapa, digamos, donde el Estado legalmente ha establecido ciertos límites. El mapa de abajo es donde culturalmente se
se considera el territorio ancestral, que es mucho más grande de los pueblos en aislamientos. Ustedes ven que ellos tienen la mala suerte, la desgraciada suerte de tener bajo su territorio campos petroleros probados. Ustedes pueden ver que en el territorio, todo ese territorio que está pintado de color, el territorio Waurani, existen 8, 9 campos petroleros, y ustedes pueden ver que el territorio intangible está con 3 campos petroleros, más el de Armadillo, donde están ahí explotando petróleo, y eso es precisamente lo que está causando el exterminio de estos. Este es el mapa que explicó el señor Pichilingue. Ustedes pueden ver los círculos. Este mapa, hasta el año 2013, además se presentó aquí a la Comisión Interamericana de Derecho oficialmente. Ustedes pueden ver en los 4 círculos hay lugares, pozos petroleros, y hay prueba de presencia de pueblos en aislamiento Tagaire y Taromenane. Este es el mapa del 2013, donde se altera las evidencias de 2013, y aquí ha dicho el mismo Pichilingue que durante 30 años no se puede cambiar los patrones de movilidad, mucho menos en 5 años y mucho menos en 5 meses. Es decir, este mapa se alteró malintencionalmente para favorecer la explotación petrolera en desmedro de la sobrevivencia de los pueblos en aislamiento. Este mapa es un mapa del conflicto. Ustedes pueden ver todos esos puntos rojos, verdes, es presencia de no contactados, porque ellos han matado o porque ellos han sido muertos. Y ustedes pueden ver que hay mucha presencia de no contactados cerca de esas torrecitas que son pozos petroleros. Es decir, los pueblos no contactados no solamente están en la zona intangible, que tiene poco de intangible porque está siendo tocada, sino que está mucho más allá de la frontera que ha determinado el Estado. Esto viola el artículo 21 de la Convención Americana sobre el Derecho a la Propiedad. David Cordero. Muchas gracias, señoras comisionadas. La responsabilidad estatal del Estado se establece no solo por lo que hace, sino también por lo que deja de hacer, y es mucho lo que se ha dejado de hacer en el presente caso. En cuanto al artículo 21, respecto al derecho al territorio, el derecho al territorio se viola de 2 maneras en el presente caso. En primer lugar, no se han cumplido los 5 parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Samoka-Sek. No se ha considerado la posesión ancestral de los pueblos Tagaire y Taromenane como un título válido dentro del Estado. Ese título no se ha formalizado, y además el territorio que se debe delimitar según la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el territorio que se utiliza y que se necesita por parte de la actual generación del pueblo indígena, y esto, como ya ha quedado demostrado, no ha pasado, dado que el territorio por donde se desplazan los pueblos en aislamiento voluntario no es la zona intangible que ha delimitado el Estado ecuatoriano. Pero además, señoras comisionadas, en el presente caso se está aún titulando territorio que es de los pueblos Tagaire y Taromenane en la llamada zona roja, que se supone que iba a ser una zona de amortiguamiento antes de llegar al Parque Nacional Yasuní, como vamos también a presentar documentación por escrito que en su momento también llegará al Estado. En segundo lugar, se viola el artículo 21 en cuanto a la consulta previa, libre e informada que debe practicarse a los pueblos indígenas. Como ya lo ha dicho la CIDH en el informe acerca de pueblos en aislamiento voluntario en las Américas, respecto al derecho a la consulta previa, la voluntad de los pueblos en aislamiento voluntario de mantenerse sin contacto con el mundo occidental tiene que ser entendido como una demostración de voluntad o de su opinión y de su rechazo a cualquier tipo de actividad extractivista en su territorio. Es decir, los pueblos en aislamiento voluntario nos están gritando al mundo occidental que ellos no quieren explotación petrolera dentro de su territorio. Pero esta explotación petrolera no solo significa que no existan campos petroleros dentro del territorio de los pueblos Tagaire y Taromenane, hay otras formas en las cuales esa explotación petrolera los afecta, y eso ocurre de 2 maneras. En primer lugar, la contaminación no solo ocurre cuando el pozo petrolero está dentro del territorio, como ya lo han dicho los testigos. El ruido
entra, el ruido traspasa cualquier tipo de delimitación acerca del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, pero además el agua, los ríos transportan la contaminación que ocurre en los pozos que están fuera del territorio en aislamiento, el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. De estas dos maneras llega la contaminación a estos pueblos. Y en segundo lugar está el pueblo, la nacionalidad Huaorani, que está alrededor de los pueblos en aislamiento voluntario. Presionar a la nacionalidad Huaorani implica también presionar el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, y en efecto hay, existe explotación petrolera dentro del territorio Huaorani. Como les dijo el testigo Eduardo Pichilingue, los Tagaí Tarominani requieren un amplio territorio para llevar adelante sus prácticas de vida ancestrales. Además, la política petrolera choca frente a esta delimitación y, como consta en los documentos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido muchas las consideraciones que se han tomado en cuenta para la delimitación del territorio Tagaí Tarominani, y una de ellas, la principal, ha sido que no choque con los pozos, con los campos petroleros que han sido licitados por el Estado. En ese sentido, la política petrolera está chocando con la política de protección a los no contactados y está ganando el capital por encima de la vida de estos seres humanos. Existe entonces una violación al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto al artículo 825, señoras comisionadas, existen varias denuncias presentadas por la Fundación Alejandro Lavaca, por varios activistas de derechos humanos a favor de los pueblos en aislamiento voluntario. Se han denunciado la tala ilegal, y existen dos procesos penales de investigación en contra de las personas Huaorani que cometieron estos actos. Ninguno de los dos juicios penales ha tenido una respuesta. Nosotros no esperamos que esa respuesta sea penal, pero de todas maneras sí debería declararse en sentencia la realidad de los hechos, qué es lo que ocurrió, y establecer todos los responsables, que van mucho más allá del mundo Huaorani, sobre todo están dentro de las omisiones del Estado ecuatoriano. Además, señoras comisionadas, como ya lo dijo la testigo Alicia, no se han socializado las leyes en el territorio Huaorani. Lo que quiere decirnos con esto no solamente es que no se les ha dicho a los pueblos Huaorani qué es lo que no pueden hacer, sino tampoco se les ha dicho lo que pueden hacer. No se les ha hablado de sus derechos, no se les ha hablado de las garantías que pueden iniciar para garantizar sus derechos fundamentales. Y eso lo refleja la declaración del señor Moyen Omenga en el momento en que manifiesta que la única forma que tienen los pueblos Huaorani de tener educación, salud y las demás prestaciones que todos los demás ecuatorianos y ecuatorianas tenemos, sin necesidad de sacrificar nuestro territorio, sin sacrificar nuestras vidas, ellos tienen que hacerlo mediante convenios. Señoras comisionadas, ninguna de estas acciones ha tenido efecto. Cabe mencionar además que, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no se puede presentar una acción de protección, es decir, un amparo constitucional a favor del territorio. Solamente lo pueden hacer las personas que son víctimas directas o indirectas, es decir, los pueblos Tagaí y Tarominani no pueden iniciar acciones judiciales de protección a su territorio. Por tanto, las garantías del artículo 8 y 25 se les están negando. Además, señoras comisionadas, existe violación al artículo 24 de la Convención Americana en conexión al artículo 19, en el momento en que las niñas y las mujeres de los pueblos Tagaí y Tarominani son las principales víctimas de las matanzas. Ellas no participan, no son en muchos casos guerreras, están indefensas ante un ataque y por tanto son las principales víctimas, y el Estado debería considerar esta doble condición de vulnerabilidad para su protección. El artículo 24 también se viola en el momento en que no se reconoce el derecho a ser diferentes, en el sentido de que los pueblos en aislamiento voluntario están gozando de sus derechos económicos, sociales y culturales de manera cultural, de la manera en que lo dicta su cultura, y en el momento en que se presiona el territorio y se contamina el agua, se espanta sus presas, y ellos no pueden acceder a este modo ancestral de vida, entonces se viola también el derecho a la igualdad. Finalmente, señoras comisionadas, queremos presentar nuestra petición. Queremos que se reproduzcan y se incluyan todos los documentos que se
presentaron en la petición de medidas cautelares de MC-9106 dentro del presente documento, que se declare la violación de los derechos humanos que hemos mencionado, que se detenga de forma inmediata la expansión de la frontera petrolera dentro del territorio Tagarita-Rominani, que se retiren de forma controlada las actividades petroleras en el sector, que se proteja la nacionalidad huaorani en todos sus derechos como parte fundamental de la protección de los pueblos Tagaeri-Taromenani, que se demarque nuevamente el territorio y que se devuelva el territorio a los pueblos Tagaeri y Taromenani en base a sus usos y necesidades, no adjudicar más tierras de los pueblos Tagaeri-Taromenani y finalmente emitir cualquier otra medida de reparación que la CIDH considere necesaria para la protección efectiva de estos pueblos. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionadas. Mi nombre es Ricardo Velasco y voy a intervenir en representación del Estado. Buenos días con los peticionarios y copeticionarios y con el público presente. El Estado realizará su intervención en el primer lugar, exponiendo las irregularidades que se han presentado en el caso y en la tramitación del mismo. Posteriormente se pronunciará sobre alegaciones de fondo y sobre los hechos y finalmente presentará un video. De la intervención de los peticionarios y de los copeticionarios en la audiencia, así como también de los declarantes propuestos, aparecería que este caso versa sobre extracción petrolera. Todas las alegaciones han versado sobre extracción petrolera. Las preguntas que se le hizo al declarante fueron sobre extracción petrolera y cabe aclarar que la intervención del señor Pichilingue fue como declarante respecto a las medidas cautelares. Sin embargo, todas las preguntas fueron relativas a extracción petrolera. Quiero señalar que a pesar de que el Estado ha manifestado expresamente su oposición a que se confundan los hechos del caso, a través de los escritos que se han presentado, la CIDH ha permitido que en este caso se introduzcan en el proceso dos hechos distintos, es decir, el marco fáctico no está delimitado debidamente. Los primeros son los hechos con los que se presentó el caso en el año 2003, hechos relativos al conflicto que se dio en virtud de agentes no estatales extractores de madera ilegal. Posteriormente, 7 años después, se presentaron nuevos hechos y la CIDH permitió que se introduzcan en el caso relativos al conflicto que se dio en el año 2013. Y algo que es bien importante determinar es que ya en el informe de admisibilidad número 9614 de 6 de noviembre, en el párrafo 43, la CIDH aclaró sobre esto a pesar de que el Estado pues se ha opuesto. ¿Qué dijo la CIDH? Dijo, los peticionarios alegaron que la situación sostenida de ausencia de medidas de protección se manifestó en hechos concretos de violencia en contra de estos pueblos como son las tres alegadas masacres 2003, 2006 y 2013. Sin embargo, en esta audiencia solo se ha hablado de extracción petrolera. Algo se dijo realmente sobre los conflictos y voy a leer textualmente. El representante de los copeticionarios ha dicho que se ha reconocido puntualmente que no existe evidencia sobre las masacres, sino que solamente rumores. Eso lo dijo y se podrá repetir de la transcripción de la audiencia. Eso fue puntualmente lo que se dijo. El Estado ha sido enfático en aclarar esto. El Estado ha sido enfático en decir no está delimitado el marco fáctico. Al Estado se le está obligando a intervenir respecto a varias cosas. De la misma manera, el Estado ha sido enfático en oponerse a la figura de los copeticionarios que no está reconocida por la Convención. La CIDH dijo que esta inmersión de copeticionarios está contemplada en el artículo 44 de la Convención, norma que habla de los peticionarios, habla de que cualquier persona puede presentar una petición. Sin embargo, a decir de la CIDH, se acepta la participación de terceros y adicionalmente se dijo que es una costumbre y práctica de la Comisión. ¿Por qué esto afecta al Estado? ¿Por qué esto afecta al debido proceso? Porque como se ve en la audiencia de hoy, no se ha tratado sobre el caso, sobre lo que el Estado fue llamado a tratar inicialmente, sobre lo que se presentó en el año 2006. En esta audiencia se ha hablado de prácticas extractivas, se ha hablado de campos petroleros, inclusive la propia petición que hacen al final en su intervención es que se elimine la práctica extractiva. Y es importante, el caso versa sobre los conflictos que se dieron en el 2003 entre pueblos Huaorani y Tagaeri-Taromenani, un conflicto interétnico, pero no se habló de eso aquí.
No se habló de todas las medidas protectivas que el Estado ha dado. Más adelante, en la intervención del Estado, se va a profundizar sobre esto, porque es bien importante que se deje en claro que el Estado ha tomado medidas como ningún otro Estado respecto a protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Es importante dejar en claro que se ha reconocido a través de varios instrumentos las prácticas que el Estado ha tenido. Es importante reconocer toda la normativa, los protocolos que se han dado. No es como se pretendió decir ahora, que solo a través de convenios pueden ser libres. Los convenios han sido instrumentos buenos que han permitido que los pueblos en aislamiento voluntario puedan vivir bien. Las intervenciones como la del representante de la comunidad Huaorani demuestran que ellos están viviendo en libertad, así lo dijeron, y que sus derechos están garantizados. Y no solo eso, que ellos encuentran como algo positivo el intervenir con el Estado para trabajar conjuntamente en la protección de los pueblos. Es tan importante dejar sentado que en virtud de estas irregularidades en la tramitación del caso es que se dispersa sobre lo que se está tratando. Es sobre lo que no se entiende cuál es la razón del caso. Al Estado ecuatoriano se le señaló, se le notificó con un caso, pero lo que estamos viendo ahora es algo completamente distinto. No está delimitado el marco fáctico, no está delimitado sobre qué hechos estamos hablando. Hoy parecería que estamos en una audiencia temática o parecería que estamos en una audiencia de un caso distinto, no sobre lo que se nos ha llamado a intervenir. Finalmente, el Estado quiere dejar muy claro que se está vulnerando a través de todas estas irregularidades el debido proceso y la seguridad jurídica del Estado. Es importante señalar que la Corte, a través de su jurisprudencia, ya ha regulado esto. En el caso Caballero Delgado, se dijo expresamente, el objeto y fin de la convención no pueden sacrificar al procedimiento, pero en aras de la seguridad jurídica, obliga a la Comisión a actuar. Lo que está solicitando del Estado es que se pueda ventilar el caso respecto a lo que se le notificó inicialmente, sobre los hechos del caso, sobre lo que el Estado aceptó controvertir, porque caso contrario se está vulnerando el proceso. Adicionalmente, como ya se va a hablar adelante, el Estado ha sido garantista de los derechos de las comunidades, tanto Huaorani como Tagaeri, y ha tomado medidas en defensa completa de estos pueblos en aislamiento voluntario, y sobre esto vamos a ampliar nuestra intervención. Como lo ha señalado con claridad el abogado del Estado que me antecedió en la palabra, cuando la Comisión Interamericana tenga absolutamente claro el eje temporal, la matriz fáctica donde se producen los hechos, el Estado, las partes y todas las personas que están en esta audiencia van a comprender el contexto real donde ocurre el asunto que estamos ahora discutiendo. La presentación de fondo del Estado ha considerado entender el artículo 21 y el artículo 4 dentro de un complexus que es importante. En relación al derecho a la vida, es necesario señalar que la garantía de este derecho está relacionada con la obligación general del artículo 1.1. El Estado ha cumplido con todos los deberes jurídicos derivados de la protección del derecho de la vida. El marco jurídico implementado por las autoridades, así como las políticas públicas de protección emprendidas, han generado acciones efectivas. Y esto es importante que lo conozcamos, porque normalmente las acusaciones que estamos escuchando nosotros ahora de parte de los peticionarios nos hacen pensar como si el Estado está solamente planteando consagraciones normativas, pero no, son medidas concretas. Y eso lo han mostrado claramente las declaraciones de los tres testigos, del señor Moyeno Menga, de la señora Alicia Cahuila y también lo del señor Pichiligue. De tal suerte que es importantísimo que nosotros podamos revisar las medidas territoriales concretas que el Estado ecuatoriano ha desplegado. Y estas medidas concretas han sido además reconocidas por organismos internacionales. Esto ya lo vamos a ver. Desarrollo y permanencia de un sistema de monitoreo con radio, con unidades estratégicamente localizadas dentro de la zona de influencia. El Ministerio de Justicia, a través de sus técnicos, ha desarrollado el patrullaje de 2,5 millones de hectáreas con 18 circuitos diseñados técnicamente. La declaración del señor Pichiligue, que fue pedida por los peticionarios, mostró claramente cómo se avanzó de manera cuantitativa y cualitativa en este diseño técnico específico de los patrullajes.
El testimonio de la señora Alicia Cahuila también corroboró esa situación, por cuanto demostró también que ella había sido parte de esos procesos de patrullaje y que ella comprendía que esos procesos de patrullaje son, y son parte fundamental de la protección al territorio y, por lo tanto, de la protección del derecho a la vida. El trabajo de campo comunitario incluye 48 comunidades indígenas de diferentes nacionalidades, quichuas, shuarachuar, asentamientos de colonos, y se encuentra toda una medida de protección dentro de la franja de biodiversidad que está actualmente siendo implementada. En la presentación de los peticionarios se habló de franja roja. Eso demuestra que ellos no están actualizados con respecto a entender cómo funciona esta franja de biodiversidad, que ya ni siquiera tiene esa denominación. Existen estudios ortofotográficos en el territorio, existe un proceso muy complejo de trabajo con manejo de cámaras trampas, el control y la tasa de la caza ilegal que está siendo desarrollada de manera coordinada con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Justicia en Maxus, Rocafuerte, Siripuno, Tiputini, Pindo y Coca, demuestran y justamente permiten enfocar de manera precisa lo que el Estado ya señaló en su presentación en este alegato de fondo. Que los hechos se enmarcan en el 2003 y el 2006 y que hay un actor o hubo un actor que fue el que promocionó que exista esta posibilidad de entender ese contexto. Y naturalmente son agentes privados, estos terceros agentes privados, que son no otros que los madereros ilegales. Situación que naturalmente ha sido absolutamente controlada ahora por el Estado ecuatoriano. Existen cercos epidemiológicos diseñados por el Ministerio de Salud alrededor de la zona intangible, donde también se ha observado siempre principios interculturales y plurinacionales, por una razón muy concreta, porque son técnicos de la nacionalidad guaraní quienes participan de esos procedimientos, tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Justicia, por supuesto. Hay capacitación de más de 2.000 personas que han trabajado en empresas petroleras conlindantes. Hay control de turismo comunitario efectuado por comunidades de la nacionalidad guaraní de Bameno y Boamano, principalmente para controlar certificados de vacunas que a todo turista se le exige antes de cualquier procedimiento. Sin embargo, estas nociones no creo que solamente deban ser descritas, sino que es importante que se reconozca que ciertos organismos internacionales han hecho mención específica de las políticas del Estado. El abogado del Estado también señaló que estos esfuerzos han sido importantísimos a nivel internacional. Y así lo ha hecho en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, que en el año 2013, cuando hizo una visita técnica a la que se refirió la señora Alicia Cahuila también, que se le presentó el documento, ella estuvo presente en esa cita, la protección territorial, definió la OTCA, es la garantía de salud y el principio de no contacto es la principal medida de protección. El establecimiento del cordón sanitario es una garantía para los pueblos aislados y señaló también de manera muy específica que valoraba que el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia y todos los organismos que forman parte de esta coordinación generen la vigilancia territorial. Pero si todas estas medidas no fueran, digamos, razonablemente apreciadas en esta audiencia, el documento preparado por la propia Comisión Interamericana, denominado Informe de Pueblos Indígenas de Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de las Américas, del año 2013, en su párrafo 69, señalaba lo siguiente, me voy a permitir leerlo. Con respecto a la política nacional de los pueblos en aislamiento voluntario, señaló, esta política está dirigida principalmente a asegurar el respeto a los derechos de los pueblos Tagaer y Taromenane. Se rige por los principios de intangibilidad del territorio, autodeterminación, reparación, principio pro homine y no contacto. Y para cerrar ese párrafo, la Comisión Interamericana señaló, la implementación de esta política continúa. La Comisión no se equivoca, efectivamente, continúa esta política y se ha ido fortaleciendo de manera programática durante estos años de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Se ha señalado que el Estado ecuatoriano habría violado el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y nosotros tenemos que señalar que muy tempranamente, ya desde 1997, existe una protección de debidos procesos específico a través de la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social del año 1997, y que con ese estándar se ha podido trabajar un debido proceso para pueblos indígenas. Que también en el año 2001 se creó la Dirección Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, DINAPIN, a cargo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Todos estos eventos justamente convergen en ese eje temporal 2003-2006 al que estamos haciendo mención. Y aquí viene una cuestión que parecería, quizás es la más sorprendente. Y es que no existe o no existió una alegación específica, formal, de los artículos 19, del artículo 24, del artículo 26, por parte de los peticionarios. Y el Estado, cuando advirtió que eso había ocurrido, le pidió a la Comisión Interamericana, por favor, señores comisionados, infórmenos, díganos cuál es el escrito de los peticionarios, porque no encontramos la alegación de fondo sobre estos derechos. Lo que sí teníamos en un documento adjunto eran correos electrónicos, noticias, y no había un escrito formal para poder entender estas alegaciones. La Comisión Interamericana, de manera oportuna, nos dijo: el documento que usted encuentra como adjunto es el escrito de la alegación de fondo. De tal manera que el Estado ecuatoriano no puede generar una presentación, una alegación sobre esas cuestiones en abstracto. Sin embargo, el Estado ecuatoriano en su escrito de fondo de agosto de el 2015 ya señaló cuáles son los avances importantísimos que tiene en materia de derechos humanos con respecto a cada uno de los artículos. Con respecto al artículo 2 y con respecto al artículo 1, hizo también oportunamente su presentación. Pero yo no quiero terminar mi intervención sin dejar de mencionar una cosa que me parece esencial. Se ha estado menoscabando la calidad democrática del declarante propuesto por el Estado. Se ha dicho que él no conoce, o se ha intentado hacer pensar que él no conoce sobre las leyes, que no conoce o que no ha habido socialización sobre las mismas. Y nos parece que la respuesta del señor Moyano Menga es contundente, es absolutamente clara. Nosotros queremos el diálogo, nosotros queremos el consenso. Él nos ha dicho: nosotros estamos trabajando de manera coordinada. Ese ejemplo de calidad democrática de un dirigente huaorani me parece que responde claramente a saber si él estuvo o no informado en esa socialización. Muchas gracias. Señora presidenta, señores comisionados, señoras comisionadas, en esta audiencia, ¿qué en realidad se ha visto? En realidad se ha visto que el Estado ha referido hechos. El Estado ha probado a través de del testimonio que presentó, a través del testimonio ofrecido por los peticionarios, que ha tomado medidas efectivas para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Eso lo han reconocido los propios declarantes de los peticionarios. Inclusive lo reconoció, a pesar de no haber sido convocado en calidad de experto, el señor Pichilingue. En este sentido, el Estado rechaza que se trate de construir un caso con diferentes temporalidades y solicita a la Comisión que excluya de su estudio estas diferentes temporalidades y se ajuste a la petición que fue presentada en el año 2006. Adicionalmente, el Estado solicita que se desechen las pretensiones que piden que se declare una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se disponga el archivo de este caso. Adicionalmente, y para que la Comisión pueda valorar en realidad cuál es el trabajo de coordinación que se lleva con la nacionalidad guaraní, el Estado pasará un video de unos breves minutos dentro del tiempo que le corresponde para que se pueda valorar esta situación. Gracias. Oh,
O sea, yo, mi función es como técnica territorial. Y nosotros, o sea, con los compañeros, o sea, técnicos sociales, planificamos para salir de patrullaje a las caminatas, a los senderos, y de ahí también a las comunidades, o sea, de lo que pasa, si hubo alguna presencia de los pías o no, o sea, en eso. O a veces de la comunidad mismo, hay algunas que sí nos quieren acompañar, hay, o sea, por ahí en Tigüino sí nos acompañaron 5 personas, así. Y ahí sí hay alguna persona que nos acompaña, así, a ver si hay huellas o hojas dobladas. Y de nosotros con los sociólogos de ahí nos vamos al lugar a verificar. Comprendiendo el mismo origen y vínculo de hermandad que existe entre la nacionalidad guaorani y los pueblos tagaeri y taromenane, el Estado ecuatoriano encomienda a la Nahue la tarea de ayudar a preservar la existencia misma de quienes hasta ahora y con pleno derecho han rechazado el contacto con el mundo mestizo occidental. A su vez, seguiremos también fortaleciendo nuestro trabajo con mayor presencia de técnicos y monitores guaoranis, talleres de socialización con las comunidades, entrega de herramientas de trabajo como computadoras y radios que nos permitan comunicarnos de mejor manera. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos firma hoy con la nacionalidad guaorani del Ecuador este convenio que nos permitirá como Estado reforzar el esfuerzo para proteger la existencia a plenitud física y cultural del pueblo guaorani, así como de los tagaeri y de los taromenani. Gracias por también, compañero presidente Raúl Correa, en nombre de nacionalidad estamos para colaborar y apoyar. Gracias por ese convenio. Ecuador, yo creo que estamos adelantando. Ecuador es un país libre, tranquilo. Ojalá ley guaraní, ley de Estado, respetemos, pero seguimos trabajando. Nosotros queremos que el Estado ecuatoriano, como hizo compromiso con la nacionalidad, nosotros queremos todo en general que trabaje en Guauranis, en la estación Chiripuno, coordinando con el Ministerio de Justicia y las comunidades. Ese es el beneficio del pueblo guaraní. La comunidad guaraní quiere trabajo, entonces, si mientras trabaja aquí en la estación Chiripuno, son de algunas comunidades, hay diferentes comunidades, entonces, esas comunidades, los 20, más de 20, 30, creo que son. Entonces ellos deben trabajar en ese lugar para ser tanto como técnico acá y monitoras son los que operan radio de comunicación de la comunidad, le pasan informe a la estación Chiripuno y ahí tienen los técnicos para que ellos puedan irse a la comunidad a hacer la visita. Ese es el beneficio que recibe el pueblo guaraní. Por eso las bases de la comunidad estaban presentes para decir si está cumpliendo el Estado ecuatoriano con la nacionalidad guaraní, sí. Entonces si están de acuerdo, sí. Entonces se ratifican y vuelven a firmar el convenio. Thank you. Muchas gracias, señora presidenta. Okay, I would like to. We have actually run out of time, but thank you so much, both to the petitioners and to the state for the testimonies and to all of the witnesses. I think it was very useful in terms of moving forward with the case. I would like to reiterate what I said earlier in terms of the legitimacy of the issues concerning the massacres and the extractive industries. This is a part of the brief and of the admissibility report. And as always, we will follow up with written documentation. Thank you very much for your Madam attending. President, we would like to make give you some information in order to... Yes, so you thank, and as always, we are willing to receive any documentation. Thank you so much, everyone. Thank you.